Amigos, sean todos y todas bienvenidos a esta nueva edición de Acción 10 en la mañana. En nombre de todo el equipo que hacemos posible esta edición de su revista Acción 10 en la mañana, le damos la más cordial bienvenida. Odili Vargas les saluda en esta mañana y gracias a Dios, ¿verdad?, por un día más de vida. Gracias a Dios por las grandes bendiciones, pero recuerden siempre caminar de la mano del que todo lo puede. Iniciamos con las informaciones y desafortunadamente con hechos lamentables, ya que unas 5 personas y más de 20 heridos al volcarse un bus expreso de la ruta Jinotega-Managua. Eso ocurrió la tarde de este jueves en el Empalme, Guayacán. Aparentemente una falla en el mecánica y la falta de pericia del conductor pudieron haber causado este accidente en el automotor que se precipitó a uno de los guindos en ese lugar. Y sobre todo nuestro corresponsal en Matagalpa, Eduardo Montenegro, estuvo en el lugar y sabe más o menos, según testigos, qué pudo haber ocurrido allí. Además, nos informan en nuestra sala de redacción que 2 ciudadanos que fueron trasladados a un hospital capitalino desafortunadamente fallecieron. Veamos el reporte. 5 personas fallecidas es lo que está confirmado hasta el momento. Más de 44 personas heridas. Este es el saldo del accidente ocurrido en el sector del Guayacán, donde un bus expreso que cubre la ruta Jinotega-Managua le fallaron los frenos. Se le fueron los frenos. ¿Se le fueron los frenos al bus? Y se fue un guindo. ¿De dónde a dónde venía el bus? Yo no conozco, salió de Guayacán. Ajá, ¿y a dónde fue que se accidentó? No sé, yo no conozco la carretera yo. ¿Con cuántas personas venía el bus? Tenemos como 60. A las 12 yo paso por Guayacán, vienen de Jinotega. ¿Y a su hijo ya se lo trajeron aquí? Sí, ya lo trajeron, ahí está. ¿No sabe usted cómo fue que pasó? No sé, se dio vuelta el bus. Este lamentable suceso ocurrió en el Empalme del Guayacán, a unos 6 kilómetros de Matagalpa hacia Cébaco. Muchos familiares hasta ahora se encuentran buscando a sus seres queridos. El hospital regional se encuentra en estado de emergencia, atendiendo a los heridos de gravedad. No le entraban los cambios desde que veníamos subiendo. Ah, usted venía en el bus, entonces. Sí. Ok, yeah. Cuéntenos entonces cómo sucede ese momento. Cuando el man comenzó a descender del basurero para acá abajo, comenzó a descender, frenaba y quería meter cambio, bajó como 2 cambios. No le agarraban los frenos. Le agarraron los frenos y ya bajando aquí, no tan cerca de acá, una. Ya va Walter, ya va, llamame más tardecito. Entonces, cuando venía descendiendo, hermano, el chofer. El ayudante le pregunta al chofer de que qué es lo que pasaba. Le dice, voy sin freno. Entonces le dice, el ayudante le grita a la gente para atrás, agárrese que vamos a tener un accidente, agárrese. Sí. Los primeros lesionados fueron trasladados en vehículos particulares, luego socorristas y bomberos, sumándose además el equipo de emergencia del MINSA. De transporte colectivo que se dirigía hacia Managua, pues encontrándonos con una cantidad de gente herida, que bueno, acudimos, trasladamos y pues estamos ahí. Yo estaba lavando en el pozo, cuando oímos el gran, en el pozo que queda ahí en bajito, donde cayó el bus, cuando oímos fue el tronazo que cayó abajo. Pero ya cuando nosotros oímos salimos corriendo, entonces ya después ahí oímos el que cayó y lo detuvo un palo así donde nosotros estábamos y oímos que los niños estaban va a llorar, ahí salimos corriendo, después no. ¿Había niños en el bus? Sí, eran, se escuchaban unos niños llorando. Las personas fallecidas corresponden a los nombres de Douglas Torres Torres, de 63 años, Dominga del Socorro Altamirano Celaya, originaria de Pantasma, Jinotega, José Ernesto López López, de 55 años. Hay 2 personas más desconocidas que hasta el momento los familiares no han llegado a identificarlas. En Matagalpa, Eduardo Montenegro Chavarría, Acción 10. Bueno, y es lamentable este hecho. Nosotros nos solidarizamos con las familias que en estos momentos pues están pasando este inmenso dolor. Sin embargo, también la responsabilidad es acatar las señales de tránsito, tener la responsabilidad vial a la hora de conducir uno de estos vehículos de transporte pesado. También recuerden ustedes que la velocidad debe ser prudencial de acuerdo a la señalización que están en las diferentes carreteras. Y también si ustedes van pendiente, por favor, no aventaje. Esta es una carretera bastante transitada y también hay vehículos
vehículos que van imprudentemente zigzagueando y aventajando en este sector. Hay que mantener la velocidad prudente para evitar este tipo de accidentes. Nadie quiere causarlos, sin embargo, a veces esa imprudencia o esa velocidad o ese deseo de llegar temprano a casa puede terminar en este tipo de tragedias. Continuando con esta información, les decimos a ustedes que en el hospital Eni Fonseca son dos los fallecidos que se suman, ¿verdad?, a la lista de este accidente de tránsito. Vamos a ver el reporte que nos brinda Ronald Rodríguez Solís. La noche de este jueves, en el Hospital Escuela Antonio Lenín Fonseca, se rindió ante la muerte la señora Damiana Hernández, de 84 años, tras sufrir múltiples heridas y golpes en su cuerpo en accidente de autobús que se precipitó a un abismo en el empalme Guayacal del departamento de Matagalpa. En el accidente murieron 5 personas instantáneamente. Doña Damiana se convirtió en la víctima número 6 de este lamentable hecho. Su cuerpo fue trasladado en una ambulancia de Cruz Roja, eso de las 9 de la noche, hacia Jinotega, donde sería velada por sus familiares y amigos. Minutos después, el señor Hugo Sergio Torres, de 70 años, se convirtió en la víctima número 7 que pereció en este accidente. Él era originario de Jinotega. Según nuestras fuentes, entre las 7 personas que perdieron la vida, hay un hombre y una mujer que no han sido identificados. Con imágenes de Luis Alemán, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Bueno, esperamos que esos dos ciudadanos, sus familiares, se hagan presentes. Este accidente ocurrió la tarde de este jueves en la carretera Jinotega-Matagalpa. Si algún ciudadano usted lo conoce o sabía que iba a viajar, por favor, consulte si ya llegó a su lugar de destino. Cambiamos de informaciones para presentarles las notas ocurridas la noche de este jueves y la madrugada de hoy viernes, a cargo de Ronald Rodríguez Solís, entre ellos la captura de unos supuestos delincuentes. Vamos a ver el reporte. Agentes policiales del distrito número 5 lograron capturar a 2 hombres que supuestamente intentaron cometer un robo en un negocio ubicado en el costado sur del Colegio Luxemburgo, en la colonia 10 de junio. Los supuestos delincuentes andaban con armas de fuego y se movilizaban en un vehículo propiedad de un reconocido hotel. Lo que llama poderosamente la atención es que el conductor del auto, identificado como Lionel Cruz, vestía con uniforme del hotel Holiday Inn. ¿Por qué? ¿Qué te detiene? No sé, hermano, fíjate. No sé, yo estoy venía a traer una comida aquí ahorita y no sé por cuál es la cuestión. La cuestión es que dicen que supuestamente andan robando. Sí, eso es lo que yo quiero saber, que me investiguen bien, le digo yo. ¿Andabas con otra persona vos? No, para nada. Yo andabas para nada, yo venía solo, yo solo venía a traer esa comida. No sé, loco, por todo estoy aquí con mi hija y no sé, loco, realmente, no te conozco. Supuestamente andan cometiendo robos. Desconozco, no te digo. ¿Qué te dedicas, hermano? Estaba en el hotel, hermano. ¿Vos también sos compañero de él? Absolutamente. No, pues, pero nada que ver. A quien conozco a la esposa. ¿No trabajan juntos ustedes? No, para nada. Fuera de cámara, los afectados dijeron que al momento que los hombres intentaban robar en el negocio, lograron agarrar el número de placas del vehículo y fue así que los policías los circularon encontrándolos de la rotonda de Plaza Inter, una cuadra abajo media al lago. Los 2 hombres fueron trasladados al distrito policial para las respectivas investigaciones, mientras los afectados interpondrían la formal denuncia. Vamos a continuar con más noticias. Muy buenos días a quienes recién nos sintonizan. Hablamos ahora que falleció una segunda persona producto del volcón registrado esta semana en el kilómetro 91 de la carretera Panamericana Norte. La tragedia ocurrió, como seguramente usted recordará, luego de la ponchadura de una llanta en una unidad de transporte urbano intermunicipal. Vamos a ver los detalles. José Ramón Bravo Salinas, de 45 años de edad, perdió la vida en un accidente de tránsito que ocurrió en el kilómetro 91 de la carretera Panamericana Norte, entre Darío y Matagalpa. Según testigos, el accidente ocurre después que al camión se le explotó una de las llantas. El conductor perdió el control y se volcó. A bordo iban 7 personas. La mera bajada, viene una camioneta y un carro me viene levantando la camioneta. Yo freno para que, por no chocar, pues, pero en lo que yo freno, la llanta trasera se me explotó y comencé a, como voy cargado, se me comenzó a cruzar el camión y ya no lo pude controlar. ¿Su nombre? Juan Antonio González. Nosotros encontramos el camión de frente. Yo miré el zigzag que hizo el camión.
al ratito fue la explosión de la llanta. Ellos vienen del lado de Managua hacia la zona norte. De sur a norte. Sí, de sur a norte. Los que resultaron con lesiones de gravedad fueron trasladados al hospital de Matagalpa. Todos estaban presados con los materiales de corrupción que ellos traen. Y los otros pues estaban tirados, uno de ellos pues, parece que uno de los materiales que traía pues, le golpeó la cabeza y iba pues ya, no respiraba ni nada, iba realmente ya fallecido. Sin embargo, la madrugada de este jueves falleció en el hospital en Infonseca de la capital Sandro Javier González Sánchez, de 30 años. Sandro había salido la mañana de este miércoles desde la empresa Soluciones Viales en Managua, junto a varios compañeros, en dirección a Matagalpa, donde laborarían en un proyecto de carretera ejecutado por el Fondo de Mantenimiento Vial FOMAV. Cabe destacar que en lo que va del año 2016, estas son las primeras personas que mueren en accidentes de tránsito en el municipio de Ciudad Darío. Con la colaboración de Rafael Montalbán y Eduardo Montenegro, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Bueno, y el llamado nuevamente es para aquellos conductores a tratar de no aventajar cuando no es necesario. Recuerden las líneas continua, discontinua, las rayas, el color blanco, amarillo, todo lo que significa. Y si no lo recuerda, le invitamos a que usted analice todo lo que es las señales viales, pero también la ley de tránsito, incluido también la inspección mecánica y la emisión de gases. De ahí la importancia. Cambiamos de informaciones, ya que acusan por los delitos de asesinato y homicidio en grado de tentativa al hombre que el pasado 10 de enero mató a machetazos a una pequeña niña de tan solo 9 años de edad. Esto ocurrió en el municipio de La Concepción. Durante la audiencia realizada en los juzgados de Masaya, el ciudadano, sin inmutarse, él declaró el hecho y se declaró además culpable. Vamos a ver el reporte y más detalles que nos brinda Alan Gutiérrez. Culpable se declaró Julio César López Mercado por el delito de asesinato en perjuicio de la niña Gladys del Socorro Joaquín Velázquez, de 8 años, a quien este sujeto le asestó 5 machetazos en su humanidad cuando éste intentaba abusarla sexualmente y ella pidió auxilio. Yo admito todo esto, esta es mi responsabilidad. ¿Perdón? Yo admito todo esto. Sí, esta responsabilidad que me están poniendo. En audiencia inicial también al sujeto se le suma el delito de intento de homicidio en grado de frustración, en perjuicio de otra niña de nombre Idania Isamara Alemán López, de 10 años, quien fue testigo del bochornoso hecho, por lo cual la jueza de violencia dictó prisión preventiva a Julio César López Mercado y anunció que la lectura de sentencia será el 26 de enero de este mes. De conformidad con el artículo 323, vamos a dar lectura de la sentencia. El día martes 26 de enero del año 2015, en el local de esta dependencia judicial. Este asesinato sucedió en el barrio 19 de julio, en el municipio de La Concepción. A pesar que la niña fue llevada al hospital de Jinotepe y luego a Lenín Fonseca de Managua, esta se rindió ante la muerte. La audiencia se realizó en los juzgados de Masaya, a pesar que se deberían de hacer en Mazatepe. Sin embargo, se realizó de esta manera para evitar algún incidente que altere el orden público. Desde Masaya para Acción 10 les informó Alan Gutiérrez Paniagua. En la mañana, 6:14, encontraron 361 tacos de cocaína en un furgón perfectamente caleteado, destinado para este fin. El incidente se registró en Peñas Blancas. Vamos a ver los detalles que nos ha preparado Xiomara Membreño. Oficiales de la Policía de Control de Drogas decomisaron este recién pasado miércoles 361 paquetes de cocaína en la frontera de Peñas Blancas. El decomiso se dio cuando en labores de revisión los agentes encontraron la droga en compartimentos ubicados en el techo de este furgón, que era conducido por Berín Alaján Valle Orante, de 37 años de edad, de nacionalidad guatemalteca. El sujeto venía de Costa Rica y tenía como destino nuestra capital, Managua. La droga dio un peso total de 408 kilos con 901 gramos. Este fuerte golpe a la narcoactividad es parte del muro de contención que ejecuta la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua en contra del narcotráfico y crimen organizado. Sí, efectivamente, estuvimos trabajando durante la noche en un lugar, ¿verdad? Y logramos, ¿verdad?, extraer del camión, del furgón que ustedes observaron ahí, con placa guatemalteca, se lograron extraer 361 paquetes de cocaína que, al realizar el peso, fueron 408 kilos con 901 gramos. Esto fue ocultado al conductor Berín
Valle Oronto, quien será puesta a la orden de juez el día de hoy. La Policía Nacional, cumpliendo con la estrategia del muro de contención orientada por nuestro presidente de la República, estamos trabajando y estamos cortando el crimen organizado transnacional que se atreve a atravesar nuestra frontera. Bueno, sabemos todos, ¿verdad?, que por naturaleza este tipo de cargamentos se mueven hacia el norte, y es la ruta que efectivamente salió de San José. La droga iba en 60 caletas. Ahora el guatemalteco deberá comparecer ante las autoridades judiciales por el delito de transporte de estupefacientes y otras sustancias controladas en modalidad internacional. Con imágenes de Lester Gutiérrez para Acción 10, les informó Xiomara Membreño. Y en este sentido, el plan de fortalecimiento de la Policía Nacional en el Distrito 7 de Managua deja un detenido de una detención de más o menos 4 sujetos de robo por robo y posesión de droga. Esto ocurrió en uno de los lugares de nuestra capital. Veamos el reporte y más detalles que nos brinda Marjorie Jarquín. Michael Sevilla, Germán José Estrada, Nicole Vanegas y Yader Ortiz Silva están tras las rejas del Distrito 7. Sus delitos: posesión de marihuana, robo con intimidación y la portación de una arma hechiza. Incautamos 6.7 gramos de marihuana al menor con las iniciales JMMG del Grupo B de Villa Venezuela en el andén 5, costado norte del gimnasio. También ocupamos 5.8 gramos de marihuana a Noel Antonio Sevilla López del semáforo de la colonia Rafael Herrera, 2 cuadras al sur, media cuadra al este, en el barrio 8 de marzo. 8.4 gramos de marihuana al sujeto Germán José Arquín Estrada, de 54 años, el día de hoy, por la mañana, cerca del Parque de Vía Venezuela. El comisionado mayor Darwin Rosales, jefe de la delegación policial, dice que esto es parte de los planes que ejecutan en cada barrio de este distrito. Un arma artesanal con 10 tiros de AK y 2 cartuchos de escopeta calibre 12. Nicole Johnson Vanegas, que fue logrado en Villa Libertad. El día 19, el sujeto Yader Javier Ortiz Silva, una pasajero, se montó al vehículo y le dijo que la trasladara de Lupoli hacia su casa de habitación. Le pone una pistola, un arma de fuego a la ciudadana y la despoja de su celular y de su cartera. La Policía Nacional le hace un llamado a la población que se vio afectada por alguno de estos sujetos a interponer su formal denuncia. Para Acción 10, Marjorie Jarquín. A menudo hablamos en Acción 10 en la mañana de los procesos convulsivos en los que incurren ciertas personas. Eso es algo de suprema importancia para conservar la vida en algunos casos. Un mazatepino de 39 años murió ahogado en las aguas de la laguna de Masaya justamente porque sufrió un ataque de epilepsia. José Jarquín, de 39 años, falleció ahogado en la laguna de Masaya, sector Venecia de Mazatepe, después que este lavaba ropa y decidió darse un chapuzón. Sin embargo, la víctima padecía de epilepsia, por lo cual el papá del occiso presume que este sufrió un ataque cuando este se sumergía en el manto acuífero. Me comentaron, pues, de que él había sido ahogado el día de ayer por la tarde, pero que no se había encontrado. Los bomberos y Cruz Roja de esta ciudad se sumergieron por aproximadamente una hora en diferentes puntos de la laguna de Masaya, hasta dar con el cuerpo del fallecido, que estaba a más de 12 metros de las costas y 60 pies de profundidad. Y ahí este sector, arrastrar ese sector más profundo, lo cual pues se encontró como a 12 metros de la costa y como a unos 60, 70 pies de profundidad, porque al entrar estaba hondo. Y bastante basura, pues, pero recomendamos, pues, de que no se bañen aquí abusandamente, porque todas estas cosas que se miran aquí, está bastante profunda ahora, no era como tiempo de antes, pero se bañaba aquí cerca. El oxiso era originario de la comarca Los Velázquez, del municipio de Mazatepe. Cuando le sucedió la tragedia, andaba solo y sus familiares empezaron a buscarlo, cuando este tenía más de 12 horas de no haber llegado a su casa de habitación. Desde Masaya para Acción 10 les informó Alan Gutiérrez Paniagua.
Bueno, nuestras condolencias a la familia doliente. Y cambiamos de informaciones porque continuamos con notas que a veces son indignantes. Y es que cuando uno va a procrear a un hijo, es responsabilidad de dos. Hay bastantes métodos para evitar, ¿verdad?, un embarazo no deseado. Más nosotros les hacemos el llamado a las diferentes jóvenes, a las mujeres, a los varones, que traten de cuidarse si no tienen las suficientes condiciones para traer al mundo, para procrear una vida. Y es que encuentran feto de al menos 7 meses de gestación en el vertedero municipal al noreste de la ciudad de Estelí. La policía ya está tras la pista de la supuesta responsable de este lamentable hecho, al igual del progenitor de este bebé. Vamos a ver el reporte y más detalles que nos brinda Juan Francisco Dávila. Oculto entre la basura y rodeado por cientos de moscas, fue encontrado este feto del sexo masculino y de varios meses de gestación por algunos recicladores de desechos sólidos del vertedero municipal en la ciudad de Estelí. Estaba rascando ahí cuando lo encontré por encima de la basura. Eso fue todo lo que... ¿Cómo estaba? Así, tirado en la basura. ¿Sí, sin nada? Sin nada, sin nada. ¿Se asustó? Ah, sí, hombre. No se asustaron al miedo a una cuestión de esas, sí, tirado. Por las características en que fue encontrada la criatura sin vida, la cual tenía un trozo de papel aparentemente de toalla sanitaria en su cuerpecito y el cordón umbilical, se presume que haya sido producto de un aborto provocado. Porque fui que ya es la segunda vez que hayan una cosa así, lo churequero. Se asustaron cuando lo hallaron. ¿Qué pensaban que era? No, ellos como lo dejaron la cajita, me entré ahí nomás y lo taparon y ya vieron que era un feto. Hacía bastante que salió uno que ya tenía los 9 meses, sí. Era hembrita y ahora es varoncito, sí. Que salió ahora. La Policía Nacional realiza las investigaciones para tratar de esclarecer el repudiable caso y dar así con el paradero e identidad de la principal madre sospechosa, de quien se presume que habita en la zona media de Estelí, ya que la basura donde iba el feto fue recolectada por este tractor procedente de dicho lugar. Salió en el viaje del trailer, sí, que el trailer dice que anda recogiendo la basura en el proyecto. Sí, Estelí Heroic. Dentro de segundo. Con imágenes de Lester Leiva, en Estelí, Juan Francisco Dávila, Acción 10. Reiteramos que debemos ser responsables cuando tenemos una vida sexual activa y si queremos disfrutar también debemos afrontar las consecuencias de nuestras acciones. No se justifica puesto que hay métodos de planificación familiar. Vamos a cambiar a otros temas y justamente la Policía Nacional brindó los resultados de algunos planes operativos ejecutados en la zona rural del territorio nacional. Destaca la desarticulación de 2 peligrosas bandas delincuenciales en el norte del territorio del país. Vamos a ver los detalles. Del 14 al 20 de enero, la policía ejecutó diversos operativos en las zonas rurales y montañosas del país. Como resultado del arduo trabajo policial, se desarticuló a 2 bandas delincuenciales, una en el Triángulo Minero y otra en Bluefields, donde se detuvieron a 11 personas y se ocuparon 79 semovientes, 5 armas de fuego y 6 fierros para errar. Ambas agrupaciones se dedicaban al delito de abigeato y robos. En el Triángulo Minero, los 4 detenidos responden a los nombres de Miguel Ángel Calero Reyes, Santo Isabel Herrera Torres, Roger Antonio Herrera Torres y Henry Otonel Calero Herrera. Armas con los que intimidaban a las víctimas. Cometían diferentes tipos de delitos en la zona de los ganaderos y los lugares afectados era el sector del Vesubio, sector La Colonia en Bonanza, sector rural. Ahí están las armas ocupadas. En Bluefield, aquí operamos a esta agrupación delincuencial que se dedicaba al abigeato en los sectores del Tortuguero y la Cruz del Río Grande, Erlin Díaz, Evelio José Alaní, Leonel Girón, María Isabel Orozco y Omar Girón, y las armas que les ocupamos, dos pistolas, como pueden apreciar en la gráfica. Durante los operativos, los agentes del orden capturaron a Juan Francisco López Toruño, quien era circulado por el delito de homicidio contra una mujer que fue por rencillas personales. Por un circulado, por delito relevante de homicidio, a Juan Francisco López Toruño, que fue capturado en la comarca El Espadel, jurisdicción de Muelle de los Bueyes. Este había dado muerte a Luz Marina Bravo Reyes. En la actuación policial se realizó un control operativo a 3.215 fincas ganaderas y se brindó una vigilancia al ciclo productivo. En Acción 10, Jairo Castillo.
Y en otras operaciones, en otras informaciones, le decimos a ustedes que más detalles en esta situación. Y vamos a ver la siguiente información relacionada a la protesta de comerciantes. Pero antes les decimos a ustedes que dejan abandonado en una calle del barrio Osvaldo Manzanares el taxi que fue robado por dos sujetos armados de pistola en el sector de Guaspán Sur. Veamos el reporte que nos brinda Jocelyn Rojas. En una calle del barrio Osvaldo Manzanares fue abandonado este taxi que conducía Mario Antonio Lobo, de 33 años de edad. A eso de la 1:30 de la madrugada, dos sujetos lo abordaron por el Iván Montenegro. Pero en la calle principal del barrio Guaspán Sur, los sujetos lo encañonaron y robaron el vehículo. También lo despojaron de su billetera con 720 córdobas. Dos disques pasajeros, pues al llegar a su destino ahí por el Maxipal y Guaspán, me intimidaron con cuchillo y me bajaron del carro. Solo procedí a ir a la estación a poner la denuncia. Hasta bien a mañana que nos dieron noticia. Pues eran dos muchachos, uno de tez morena y un blanco. Pero no mayores detalles, pues, porque llegamos ahí al punto y me intimidaron y me bajaron rápido del carro. Del vehículo no robaron nada, solamente se llevaron la llave. No les dio tiempo de llevarse nada, quién sabe. Y lo único que perdieron la llave, entonces necesitamos trasladarlo al distrito para terminar la inspección, sí. ¿Qué le pasa? Sí, gracias a Dios la primera vez. Uh-huh. Bueno, muchas ocasiones Dios me ha guardado, pero ahora pues el señor andaba trabajando. Y pues sucedió esto, y ¿qué le vamos a hacer? La policía del Distrito 6 de Managua trabaja en las investigaciones para determinar si los osados delincuentes utilizaron el vehículo para realizar robos. Con imágenes de Larry Orozco en Acción 10, Jocelyn Rojas. En la mañana, 6:27, es un verdadero gusto acompañarles esta mañana de viernes, Odili. 22 de enero, qué rápido. Bastante. Tal y como lo decíamos ayer, saludamos a toda la comunidad de Iriomo, que está allá celebrando a lo grande su fiesta patronal. Ayer fue la bajada de la imagen de Nuestra Señora de Candelaria, un pueblo lleno de tradición, lleno de mucho amor mariano. Saludamos a todos los organizadores, a los diferentes equipos. Esa gente se luce con arreglos florales, con comida, con música. Así increíble. Es. Vamos a ir a dar una vueltecita allá. Una vueltecita por allá, por Iriomo. Bueno, alguien que nos va a acompañar es Alejandro Linarte, que ya está preparado con nosotros. Buenos días, bienvenido. Continuamos con las informaciones en el mercado oriental de nuestra capital, donde comerciantes cierran filas a favor de un vendedor de ropa, quien es señalado por autoridades policiales de sustraer una motocicleta. Vamos a conocer los detalles. Más de 40 comerciantes protestaron dentro del mercado oriental ante la detención de un reconocido vendedor, quien tiene más de 20 años de comercializar ropa y mochilas escolares. En este video captado en cámaras de seguridad, se observa cuando agentes policiales del Distrito 2 detienen a Cristian Cárdenas al estar vinculado supuestamente al robo de una motocicleta, algo que consideran extraño los compañeros y amigos del acusado, porque este maneja fuertes cantidades de dinero y posee varios vehículos. Como miran, no me presenta ningún papel, viene a la impresión directamente donde él, no sé qué es lo que le está diciendo, realmente ya vienen otros, no dicen nada, simplemente vámonos, le dicen a él, y él pues ahí nomás me dice, voy a aparecerte yo por las cámaras donde él se lo llevan. Yo le pregunto por qué, me dicen que vaya a la subestación, que ahí me van a decir, porque ahí va él, este es Cristian Cárdenas. ¿Quién te menea de 7 a 8 millones en el mercado oriental? Cristian Cárdenas. ¿Qué creen que se debe? Prácticamente a un mal trabajo investigativo de la policía, prácticamente, y en una u otra manera, hemos considerado que es una manera como extorsionar, sacarle el dinero a Cristian, creándole investigaciones, delitos que no existen. Los familiares y compañeros presentaron documentos que emitieron las empresas proveedoras de insumos de mercadería, donde cada factura redondean los 500 mil córdobas. Persona trabajadora, bueno, uno de mis excelentes clientes que yo tengo. Cualquier persona conoce a Cristian Cárdenas, que es una persona uno de los más fuertes comerciantes aquí en el mercado. Porque es un hombre trabajador, él no se mete con nadie, trabaja honradamente, un hombre. Queremos justicia y libertad, queremos libertad para ese hombre. Aquí está su madre, aquí está su pueblo. Los manifestantes esperan que las autoridades policiales investiguen el caso
y deline cualquier responsabilidad y delito contra Cristian Cárdenas. En Acción 10, Jairo Castillo. Y cambiamos de informaciones, ya que detienen en el sector de El Novillo a un ciudadano que minutos antes había atacado con un cuchillo a su esposa embarazada. Aparentemente, según testigos, eso se debió a que la ahora víctima se opuso a que el sujeto maltratara a su pequeña hija. Vamos a ver el reporte y más detalles que nos brinda Claudia Verónica Rivas. Rebeca Hernández, con 6 meses de embarazo, fue víctima de violencia una vez más el mediodía de este jueves y resultó con una herida en su espalda. Señala como responsable a su cónyuge, Nixon Noel Silva Pérez, con quien convive desde hace un año. ¿Qué fue que te dio ahí? Con un cuchillo, sí. ¿En qué es tu pareja? Sí. ¿A tu hija? ¿Vas a denunciar? Salada. Sí. ¿Que ya lo tienen agarrado? ¿Ya tienen agarrado? No, varias veces ya ha hecho eso. Entonces, ya, eso ya que lo que hizo, ya eso ya no me gustó. Dicen que le da mal el trato a tu niña. Ah, sí, por eso son los pleitos. Que me la quiere pegar, pero como yo no permito eso, por eso son los pleitos. ¿Y por qué te la quiere maltratar? ¿Por qué te la quiere maltratar? Pura loquera él. Pura loquera. ¿Él consume algún tipo de estupefaciente? No, tan, no. Bueno, ¿estaba tomado o estaba con la cédula? Buen y sano, sí, todas las cosas que hace son buen y sano. ¿Ya te decidiste a dejarlo? Sí, claro, porque yo eso ya no lo permito. El supuesto agresor fue detenido a unas cuadras en El Novillo, mientras Rebeca era atendida por un equipo de emergencias médicas de la Dirección General de Bomberos frente a la vivienda donde ocurrieron los hechos, ubicada en el barrio 19 de Julio, de los respuestos Burgos, 5 cuadra al lago y media cuadra al sur. Dice que vos siempre la golpeas. Yo no la golpeaba ni nada. Ahí va ella, pues, si yo no sé, yo como le dije, la cosa se la pongo el señor, si me van a meter preso, aquí está por eso, porque va a decir que yo te la pegué, le digo. Entonces, no hay más, no hay normal, pues, le digo, si me van a meter preso, dale, no hay falla, pues, le digo, no voy a huir ni nada. ¿Quién la hirió entonces? ¿Quién la hirió? Sola. Yo la, mire, yo agarré. ¿Espalda? ¿Se va a ir sola? Es que yo agarré el cuchillo y ese jalo para atrás, calmate, le digo yo, ella, soltame, dice. Y entonces en el cuchillo, pero apenita se rayó y no fue puñalada, porque si hubiera sido puñalada, hubiera sido honda y estuviera chorrando sangre demasiado. Ya. ¿Le golpeas a la niña? ¿Le golpeas a la niña? ¿Cómo le va a golpear a la niña? Ahí lleven, ahí le hacen un registro a ella si en su cuerpo anda un morado o algo. La policía es la instancia que le compete garantizar la seguridad de Rebeca y de sus 2 hijos, incluyendo el que lleva en el vientre. Con imágenes de Julio Real, Claudia Rivas, Acción 10. Vamos a nuestro país para decirles a ustedes que la Organización Panamericana de la Salud advirtió que el virus del Zika llegará a todos los países de América Latina y Nicaragua no es la excepción. Asimismo, epidemiólogos insisten que es fundamental frenar su llegada en las diferentes fronteras como las estatales y aéreas. Vamos a ver el reporte que nos brinda Mario Medrano. El director del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud, Marcos Espinal, advirtió que el Zika, transmitido por el zancudo Aedes aegypti, llegará a todos los países de Latinoamérica y quizás el sur de Estados Unidos por una cuestión del clima, ya que el mosquito se encuentra sobre todo en áreas tropicales y subtropicales. Existe una probabilidad real de que el virus pueda llegar. ¿Por qué? Porque los problemas infecciosos, esta es una enfermedad infecciosa causada por un virus, normalmente tienen comportamientos muy peculiares. La información que nos llega de Centroamérica de la presencia del virus Zika es como una gripe fuerte, siempre el mismo mosquito, el Aedes aegypti. Por eso lo que tenemos que hacer para prevenir es continuar desarrollando toda la jornada de lucha antiepidémica, la fumigación, eliminación de criaderos. Guatemala y El Salvador reportan casos de Zika, enfermedad que presenta cuadros febriles, erupciones en la piel, dolores articulares, problemas respiratorios y en algunos casos conjuntivitis. Epidemiólogos nicaragüenses exhortan a viajeros a reportar estos síntomas en las fronteras a fin de reforzar el cerco preventivo. Si se detectara alguna persona con alguna sintomatología sugestiva, inmediatamente se va a tener que hacer lo que llamamos nosotros la prevención, procederes epidemiológicos para evitar que la persona pueda exponerse al vector y entonces causar un problema en el país.
Los países que han notificado la transmisión del virus del Zika a la OPS son Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Guyana Francesa, Honduras y México, entre otros. Con cámara de Jorge Urroz, les informó Mario Medrano. Lo preocupante del Zika es que en países como Colombia ya se han documentado los primeros casos de bebitos que nacen microcefálicos porque sus madres contrajeron el virus del Zika durante la gestación. Les invitamos a tener mucha precaución y sobre todo extremar las medidas de prevención, eliminando los posibles criaderos del mosquito Aedes aegypti. Vamos a continuar con más noticias. Ahora vamos al Caribe Sur del territorio nacional y les presentamos un resumen de lo más relevante ocurrido en Bluefield con Miguelito Sandoval. En los allanamientos que realizó la Policía Nacional en el barrio 19 de julio de la ciudad de Bluefields, se mantiene bajo recibo de ocupación la propiedad, bienes e inmuebles del ciudadano Daniel Alberto González Monroe, además de quitarle dos vehículos Atos a raíz de estas ocupaciones en donde se le señala de tener vínculos con tráfico de droga y crimen organizado. Este ciudadano exige justicia, ya que aduce que estos bienes ocupados por la Policía Nacional son el resultado de trabajo de años en barcos turísticos extranjeros. Pero sí me ocuparon de mis dos carros taxi, que fue... Yo necesito mis medios para poder trabajar, para dar a mi familia su alimentación. Me fueron a la casa, me ocuparon de los muebles. Yo tengo una gran cantidad que yo debo por esos muebles. Yo se lo puedo demostrar, se lo voy a demostrar para que vean. Yo no sé en qué me quieren poner. Sí, bueno, yo nada tengo que ver con ningún narcotráfico ni con nada. La gente que me conocen me han visto cómo yo he trabajado, cómo yo he estado, cómo yo soy. Yo tengo desde el 2003 que estoy trabajando en los barcos turísticos. Y yo tengo la prueba cómo lo conseguí. La casa, porque yo nunca he estado en cosa de droga o por ahí o por allá o nada de eso. El rojo me costó $6,500. El otro fue prendado. En $7,000. Aunque este ciudadano ha buscado un diálogo con las autoridades y explicar que presuntamente no tiene ningún vínculo con narcotráfico y crimen organizado, este joven no ha sido atendido por las instancias correspondientes. Realizó la ocupación de dos vehículos y de igual manera se le realizó la ocupación del menaje de vivienda. ¿Cuál es lo preocupante de esta situación? Desde este señor no ha sido detenido. Se lleva una supuesta investigación que nosotros hemos recorrido a las diferentes instancias y no nos dan respuesta. Establecen ellos en el recibo de ocupación que los delitos por los cuales se le está investigando a mi representado son crimen organizado, almacenamiento de estupefacientes y otros delitos conexos. Pero hasta la fecha él anda libre. En otro orden, Víctor Manuel Coronado fue sentado en el banquillo de los acusados en sala de audiencia del Poder Judicial en Bluefields, luego que a este sujeto se le capturara en Corn Island, luego de semanas de investigación por la Policía Nacional, ya que se le señala a este detenido de ser supuesto abastecedor de drogas en expendios en la Isla del Maíz. Se le ha venido dando seguimiento de información que estaba realizando actividades de transacciones de drogas por varias personas, quienes se encargan de abastecer los expendios de distintos barrio de Corn Island. Usado Víctor Manuel Coronado López, dicha droga la vende en vasos y bolsas a un precio de 7,000 córdobas cada uno. Ante tales señalamientos, este señor aduce que la droga incautada era para su autoconsumo. Supuestamente, por posesión de droga. ¿A dónde? Gramos. Si era mía. ¿Era suya? ¿Para su consumo? Exacto. Desde la ciudad de Bluefields, Miguel Yup Sandoval, Acción 10. 6:47 minutos en la mañana. Saludamos a quienes nos ven en el Caribe Sur del territorio nacional. Próximamente dicen que llegarán ustedes, las bellas presentadoras por allá. Qué bueno, qué alegre que vamos a tener la oportunidad de acercarnos más a toda la gente linda que nos ve por aquel sector de nuestro bonito país. Y esperamos, ¿verdad?, que esta vez nos puedas acompañar también, porque muchas personas preguntan por vos, Mario Medrano. Ayer en Lagarote así fue también. Vamos a una brevísima pausa comercial. Gracias por seguir con más en Acción 10 en la mañana. Como siempre, con mucho ánimo, vamos a seguir informándole hoy día. Vamos a darle cuenta de la demanda que hacen habitantes de la colonia Máximo Jerez. Piden que el camión de la basura llegue porque hay gran acumulación en sus calles. Esto porque llevan más de una semana en espera de que pase este camión recolector. Los detalles a continuación con Jairo Castillo, quien conversó con ellos.
Estos cerros de basura adornan los andenes de la colonia Máximo Jerez. Los habitantes de la zona señalan que el camión recolector de desechos de la alcaldía tiene casi una semana de no pasar por la zona, por lo que temen que se desate un sinnúmero de enfermedades por las moscas y el hedor. Entonces nos deja este montón de basura regada y esto es un gran peligro para la salud de toda la población. Ahora viene Unión Fenosa a derramar unos palos y los vino a poner aquí. No son de los que se llevaron en sus camiones las ramas. El problema es ese, pues, de que aquí estamos teniendo una acumulación de basura que es peligroso para la salud de los niños, de los adultos y de los ancianos, pues, y eso no es así. Ahora, hombre, yo no sé qué es lo que pasa con la alcaldía y con el camión recolector, los camiones recolectores, porque ya en otros lugares también está aquí en la colonia, no pasan los camiones de basura. Exigimos que pasen, hombre, porque esto no puede ser. Mira cómo está todo esto, todos los andenes están así. Estamos en una edad que no podemos estar en esta tufalera. Hay niños, hay muchos niños en estos lugares y necesitamos. Pagamos cumplido, pero ellos no son cumplidos. Siempre nos hacen esto. Los días que pasa el tren de aseo son los lunes, miércoles y viernes, por lo que esperan que las autoridades municipales tomen cartas en el asunto con esta denuncia ciudadana, porque los casos de dengue y chikungunya se han incrementado en la zona. En Acción 10, Jairo Castillo. De información de carácter económico, la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua advierte que entregará menos reses para la matanza luego que la industria bajara aún más el precio de la carne en kilo canal. Han perdido aproximadamente 30 córdobas en los últimos meses por cada kilo. Vamos a ver el reporte que nos ha preparado Claudia Rivas. Ganaderos aumentan la retención de reses para matanza y amenazan con un paro total de no alcanzar acuerdos sobre la estabilidad en el precio de la carne. Camuapa ahorita tiene a disposición 2.000 cabezas de novillo apto para matanza. Y le decimos a los mataderos, a cualquiera de los cuatro mataderos de mayor importancia, que si quieren matar ya ahorita mismo, que se aboquen a estas asociaciones y le vamos a vender el ganado al precio justo que nosotros exigimos. Guadalala ahorita tiene una retención de ganado de 119 camionadas de ganado. Yo por mi zona estoy tratando de bloquear todo el que está sacando ganado, que no saque ganado. La meta es que si no se resuelve, no entregar el 100% de las capacidades instaladas. Productores de diferentes municipios del país se reunieron este jueves en la sede de la Federación de Asociaciones Ganaderas ante la baja en el precio, que ya les representa 30 córdobas por kilo en canal caliente. Estamos aquí porque es una situación preocupante. Nosotros tenemos responsabilidades de nuestro hogar, nosotros tenemos responsabilidades de nuestros trabajadores, deudas fijas que pagar. Se está diciendo en todos los medios de comunicación que el precio de la carne, el precio internacional de la carne, no ha bajado. ¿Cómo justifican bajarnos estos precios? Faganic está en busca de mercados internacionales como alternativa al problema que les afecta. Aquí tenemos representación de esa zona, gente ganadera como a Dubla Alemán. Tenemos al vicepresidente de Nicaragua, que se, Omar Ayer. Son gente de ahí, tienen finca, tienen ganado. Y no sé si es que no les afecta a ellos. O yo no me explico, pues, porque en realidad ellos no se pronuncian a favor del productor. El próximo lunes está programada una reunión con autoridades de gobierno donde plantearán sus demandas. Queremos que las cosas se resuelvan en la mesa de diálogo. Si no, hay una serie de estrategias que ya hemos diseñado que se van a ir viendo y que ojalá no haya que ponerlas en práctica. No me pregunte cuáles, porque cuando se juegan ahí, pues no se enseñan todas las cartas. Faganic registra 140.000 ganaderos en todo el país. Claudia Rivas, Acción 10. En otras noticias, faltan pocas horas para que miles de bachilleres apliquen a su examen de admisión en la UNAN. En sus 5 sedes, pues es mucha la afluencia que se espera. Esto será el próximo domingo. Mario Medrano nos cuenta más del proceso de selección en este año. Los portones de la UNAN Managua abrirán este domingo a las 6 de la mañana para recibir a miles de bachilleres que aspiran a un cupo en esa universidad, la más grande y prestigiosa del país. Les estamos habilitando una hora más tarde que los años anteriores para que puedan ingresar a los 5 recintos en donde se va a efectuar el examen. A las 8 de la mañana en punto vamos a cerrar los portones, a diferencia de las 7 de la mañana que era en años anteriores. Tenemos nosotros dispuestos ya las facultades regionales multidisciplinarias de Chontales, Matagalpa, Estelí, Carazo y el Rubén Darío, con el personal debidamente capacitado, entre docentes que van a
a ser aplicadores de examen, personal administrativo que va a estar situado tanto en portones para el control de ingreso, también docentes van a estar ahí, como personal médico. El examen no lo define todo. El promedio de calificaciones de los últimos años de secundaria también es importante. La recomendación pues que no se estresen, es como un examen cualquiera. Ya, es como que estés haciendo una monografía en tu secundaria. Listo, no tienes que ponerte nervioso. Vos sabes que es todo lo que aprendiste en cuarto y quinto año. Ya todo lo sabes. Lo único que tenés que hacer es venir a aplicarlo y a relacionarlo. El año pasado tuvimos una prematrícula de 13.007 estudiantes. Este año tenemos 13.853. Sin embargo, nosotros tomamos la decisión, el Consejo Universitario, ¿verdad?, de cuando todavía estaba vivo el maestro Cisneros, de que descentralizáramos la prematrícula, ¿dónde estaba la carrera? El caso de medicina es el más típico. 3.000 estudiantes, 2.500, optando para medicina, todo obligatoriamente su examen de admisión y prematrícula previa en el Rubén Darío. Ahora no, alguien que deja Lapa se pudo haber prematriculado en Estelí. El resultado de la primera fase de clasificación se conocerá el 31 de enero. Quienes no clasifiquen podrán participar en la segunda ronda. Con cámara de Jorge Urroz, les informó Mario Medrano. Es importante controlar los nervios y saber que lo que ya aprendieron en secundaria va a servirles. Y también importante recordarles que la colocación de un estudiante en una determinada carrera depende de su acumulado de todo el cuarto año, primer semestre de quinto año y por supuesto también del resultado de estos exámenes de español y matemáticas. Vamos con otros temas porque justamente hablamos de educación. La Fundación Zamora Terán continuará con su programa entregando computadoras a niños de escasos recursos económicos para elevar la calidad de la enseñanza. Vamos a ver el reporte que nos ha preparado Claudia Rivas. Con el inicio del año escolar, más estudiantes serán beneficiados con el programa educativo Una Computadora por Niño, con un alcance a la fecha en 134 escuelas, para un total de 42.000 alumnos que cuentan con esta herramienta en su enseñanza. A través de los docentes y los estudiantes llevándose estas computadoras a sus hogares, hemos podido cambiar la vida de más de 126.000 personas. ¿Por qué? Porque esta computadora le damos acceso a que esas madres, padres de familias, la comunidad entera pueda realmente aprovechar de esta herramienta educativa que está llegando a sus hogares. El programa que impulsa la Fundación Zamora Terán cuenta con una red de voluntarios. Los voluntarios hemos tenido un reparatón en la UDM, donde logramos poder reparar más de 2.500 computadoras en ese momento. Hemos comenzado unos procesos de reparación incorporando a los colaboradores del grupo La FICE durante todos los sábados. Y del 27 al 30 de enero, hago un llamado, vamos a tener un reparatón de nuevamente en UDM, donde nuestra meta va a ser reparar 4.000 computadoras. Vamos a dar respuesta a más de 27 escuelas de Chinandega, de León, de Masaya, de Chontales. 6.600 voluntarios, muchachos jóvenes de universidades, se han sumado a esta gran labor. Esas más de 6.600 horas de voluntariado viene a significar más de $14.000. En coordinación con el Ministerio de Educación, se han capacitado a docentes y directores de centros beneficiados con este programa. Claudia Rivas, Acción 10. Que una mayor cantidad de organismos de la sociedad civil también apoyen a través de la tecnología la educación básica en las escuelas es de suprema importancia. Así es, una muy buena iniciativa, Mario Medrano, y queremos hablar en este momento de algo que compartimos el día de ayer en un municipio muy lindo que es Nagarote. El municipio azul le llaman porque es uno de los más limpios de nuestro país y uno de los que también más cariño entregó a nuestras guapas presentadoras y periodistas de Acción 10 y de Canal 10. Se extrañaron mucho, Mario Medrano. Hay una señora en particular que dijo, queremos ver a los hombres acá, a los hombres que admiramos tanto, entre ellos Mario Medrano, queremos también nosotros refrescarnos la vista. Así me dijo ella. Así, ¿verdad? Hay que invitar a
Zavala también, al chico de los bates y de las bolas. Queremos agradecer mucho ese cariño de la gente linda de Nagarote. En particular quiero saludar a alguien que no pude ver, pero que esperaba verlo, Abraham González, mi ex director de prensa, por allá, ¿verdad?, en Nagarote, en un medio de comunicación en el que estuve. Así que saludos muy especiales para él y para toda la gente que siempre ve Acción 10 en la mañana. Vamos a ver qué ocurrió precisamente el día de ayer, Mario. En la firma de calendario dicen que el tiempo fue muy corto y que muchas de las personas querían tomarse fotos pues con las muchachas. Esperamos que las próximas giras haya un poco más de tiempo para que las personas aprovechen. Gracias por ese cariño que también lo recibo desde acá. Vamos a ver qué pasó ayer. Desde tempranas horas, niños, niñas, jóvenes, padres y madres de familia esperaban con ansias de conocer a las bellas presentadoras de Canal 10. Un desborde total de nagaroteños fue lo que se vivió en la sucursal de Pollo Caldera, donde los fieles televidentes del municipio más limpio de Nicaragua, con su calendario en las manos, esperaban recibir el cariño y el autógrafo de las guapas mujeres, a quienes solo tenían la oportunidad de verlas por las pantallas de su televisor, pero hoy las tenían frente a frente, que hasta fotos pudieron tomarse. Ha sido una algarabía, pues, la del pueblo nagaroteño, de venir y conocer en persona a todas las presentadoras del Canal 10 de televisión, que el día de hoy están brindando y regalando autógrafos en su propio calendario. Pues yo me siento muy contento que lo están haciendo aquí en la distribuidora Caldera de Nagarote. Claro que sí, es un orgullo tenerla aquí en Nagarote. Claro que sí. Y cuénteme, ¿cuál es su presentadora favorita? Abelín. ¿Abelín? ¿Qué le gusta a Abelín? Porque es muy alegre en la mañana, anima a los compañeros también. Sí. Venido aquí ahorita a recibir aquí al calendario. Nos sentimos bien agradecidos con ella, que ella conocerla. Sí, es fanática, fiel televidente de Canal 10. Sí, Canal 10, mira la televisión, la novela. ¿Y quién? ¿Su presentadora favorita quién es? A las primeras 500 personas se le entregó un calendario donde aparecían las presentadoras. Otros lo compraron con un valor de 5 córdobas, dinero que sería destinado para Fundación 10, que continuará sembrando esperanza y cosechando sonrisas. Muchísimas gracias, y por ello venimos hasta acá, cada una de nosotros, presentadoras, periodistas, y les decimos a ustedes, siempre cuenten con Canal 10. Muchísimas gracias por ser fieles televidentes, y aquí estamos, Nagarote. ¡Viva Nagarote! La ciudad más limpia de toda Nicaragua, el municipio azul. Beso. Satisfactorio, Jairo, saber que la gente nos tiene mucho cariño y admiración, y qué rico compartir este momento tan ameno con toda la gente que nos ha posicionado en ese indiscutible primer lugar. En las próximas semanas, las presentadoras de las promociones y noticieros visitarán la ciudad del Rama y Bluefield, esto para lograr un mayor acercamiento con los televidentes, quienes por 11 años han preferido informarse con su noticiero Acción 10. Les informó Jairo Castillo. Qué bonita que te miraba, Jocelyn, y también Odilín. Gracias, muy bien. Mario. Esperamos que la próxima vaya Mario con nosotros. Así es, viera el bochorno que hace ahí, pero nosotros nos anima eso a seguir adelante. Muchísimas gracias a aquellas personas también por esas críticas constructivas que nos apoyan, ¿verdad?, para seguir siempre en ese indiscutible primer lugar. Se me quedó un saludo, ya aprendí, muchachos, pero el lunes ya aprendiste. Yo lo voy a decir. Hoy vamos a los cumpleañeritos. A ver, Chavito, ¿dónde está? ¡Happy birthday! Eso me gusta, gracias, Chavito. Hoy está llegando un año más de vida uno de mis hermanos, ¿verdad? Saludos muy especiales a Ramón Uriel Vargas Núñez, que Dios lo guarde y lo proteja, hermanito, te quiero mucho y que Dios te guíe en cada momento. A mí me gusta. Él es bien penoso, no le gusta, pero sí, yo sé que toda la familia, sus padres que le quieren mucho, le desean lo mejor y que Dios siempre lo guíe en su camino. Feliz cumpleaños, hermano. También queremos saludar con mucho cariño a Axel Antonio Gutiérrez, una fotografía que van a ver en pantalla. Él cumple un añito más de vida el día de mañana. Lo felicitamos hoy con muchísimo aprecio de parte de sus padres, en este caso de su papá Jaime Antonio Gutiérrez López y también de su mamá Carla Jiménez y también de su abuelito, mi buen amigo Jaime Jiménez, que... o Jaime más bien Gutiérrez, de igual manera. Jaime Gutiérrez, que lo felicita a su nietecito, está muy feliz. Él es de la Dirección de Inteligencia de la Policía de El Carmen y siempre ven Acción 10 en la mañana. Les felicitamos. Bueno, saludos para Víctor Picay, dicen que está de cumpleaños. Correcto, hoy es día, ¿verdad? Un feliz cumpleaños y esperamos, ¿verdad?, que nos venga a visitar con esa torta para partirle, ¿verdad? Tiki Tiki. Y darle un pedacito, así es. Saludos así muy se llama especiales. Facebook, ¿eh? Víctor Tiki. También tenemos un saludo. Tiki. Tiki Tiki. Un saludo muy especial para Xochitl Herrera, de parte de su novio
Edwin Jarquín. Ella estuvo de cumpleaños ayer. Deseamos que la pase súper, súper bien. Bueno, tenemos más felicitaciones para doña Arsenia Méndez. Cumple hoy un año más de vida. La saludan todos sus hijos y demás familiares. Este saludo me lo dieron por ahí en Nagarote el día que estuvimos pues por allá, el día de ayer precisamente. Así que le saludamos con mucho amor. No a me toda trajiste esta que familia. Sí, o sí, esa es la única queja. Queda pendiente. No, porque la próxima vez tiene que ir. Sí, exactamente. Queremos hacer otro saludo también para Carlitos David Lara Bustamante. Este bebé cumplió sus 4 añitos ayer, así que le saludamos con mucho aprecio de parte de sus abuelos y también de sus tíos y tías. Su abuelo es nuestro buen amigo David Lara del Instituto Nicaragüense de Energía, ¿verdad? Así que felicitaciones para él y para toda la familia en esta fecha tan especial. Bueno, y a todos los cumpleañeros, ¿verdad? Que en este momento no se pudieron comunicar con nosotros. Siempre Dios los bendiga, los guarde, los guíe en cada momento de su vida. Nos vamos a una breve pausa comercial en Acción 10 en la mañana. Y al regresar tenemos mucho más que compartir con ustedes. No está con nosotros un chico ya preparado, Mario. Así es. Le dicen es. Clark Kent, dice. ¡Claro! ¡Claro! Buenos días. Alejandro Linarte, buenos días. Hablaremos de una enfermedad que sin duda afecta a miles de nicaragüenses y que está asociada a factores hereditarios, pero también al clima y que tiene también una notable influencia el tema de la alimentación. Me refiero a la artritis reumatoidea, una enfermedad conocida porque causa fuertes dolores y deformaciones en articulaciones en diferentes partes del cuerpo. Se encuentra conmigo el doctor Frank Rodríguez del Centro Médico Finlay, con quien vamos a ampliar detalles de esta enfermedad, su tratamiento, sus características y, por supuesto, el importante papel que desarrolla la rehabilitación en la mejoría de estos pacientes. Buenos días, doctor. Buenos días. Es un gusto verle. Antes de todo, quiero decirle que es una enfermedad de la cual conozco bastante, lejos de ser prepotente, sino porque en mi casa, en mi hogar, desde muy pequeño, tuve que ver a mi mamá sufriendo mucho de esos dolores impresionantes. Así es. Cuéntanos un poco de cómo uno se da cuenta que tiene artritis, porque a veces se confunde con otro tipo de padecimientos que no son tan comunes, sus principales características y sobre todo esos síntomas de alarma que debe tener alguien para decir, soy artrítico. ¿Hay una forma de detectarla a través de mensajes? Sí, normalmente la artritis, vamos a partir del concepto, es una enfermedad inflamatoria crónica autoinmune. Cuando hablamos de inflamatoria, te da el bosquejo de que la sintomatología es un dolor con inflamación de las articulaciones que es migratriz, o sea, que viaja de una articulación a otra y que es poliarticular. Ese es, a grandes rasgos, el concepto la sintomatología que puede acompañar en un momento determinado a la artritis. Es inflamatoria, es crónica, porque la evolución es a todo el tiempo. O sea, esta enfermedad no se cura. ¿A qué edad se expresa más y en qué sexo es más recurrente la artritis? Después de los 30 años de edad ya empiezan a debutar con el problema de la artritis. Y como bien dijiste, hay un antecedente hereditario. Esto es lo que te da que hay una afectación del sistema inmunológico en esta enfermedad. Esa es la etiopatogenia de la enfermedad. Es un problema de inmunología, donde los mecanismos de defensa que te deben de proteger a ti, lo que hacen es atacar al propio organismo, y ahí se desarrolla la inflamación y ataca a las articulaciones que tienen sinovia, membrana sinovial. La membrana sinovial o la sinovia es el líquido que tienen las articulaciones y que le permiten que las articulaciones sean flexibles y que haya lubricación en las articulaciones. Si esta membrana sinovial se desinflama, va a atacar las articulaciones, la va a deteriorar los cartílagos articulares, y esto es lo que va a constituir lo que nosotros llamamos deformidad en las artritis. Por eso la evolución sigue a la cronicidad. Y es una de las complicaciones que nosotros vamos a ver. Las deformidades preferentemente siempre empiezan por las pequeñas articulaciones, en este caso las manos y los pies, pero también hay deterioro de los restos de las articulaciones,
que contienen sinovia y que contienen cartílago. Tenemos comunicación vía mensaje de texto. Hay algunas preguntas que vamos a compartir con la teleaudiencia. Doctor, ¿qué tan oportuno es infiltrarse los huesos y si es normal que recomienden altas concentraciones de prednisona? Antes tomaba cloroquina, pero ya no me funciona. ¿Este tratamiento ahí, es oportuno? Ahí, eso es una de las cosas que se complican en el paciente con artritis. Y es que el paciente... ¿Le son familiares esos dos términos, cloroquina, no, prednisona? La cloroquina nosotros lo utilizamos para el paludismo. Pero en el caso de la artritis, se utiliza también como un mediador antiinflamatorio. O sea, nosotros lo utilizamos para el proceso del antiinflamatorio. El problema es que quiero recalcar, porque voy a transmitir mi experiencia. El problema del paciente con artritis es que viaja de médico en médico. Sí. No se concentra en un solo médico que le lleve su registro de su historia clínica y que le lleve su control de tratamiento. Esto hace, si viaja de médico en médico, el médico que va a asistir al próximo no conoce la evolución de tu enfermedad. Y quizás te va a ir cambiando la empieza a la utilización de los esteroides. La utilización de los esteroides a gran escala puede afectar no solamente al hígado, sino también hay un síndrome que se llama Cushing, porque es un exceso de esteroides en sangre y que puede, primero, hacer el síndrome de Cushing, segundo, la osteoporosis, y tercero, la afectación de los órganos como es el hígado y el riñón. Como una conclusión, podemos decir que estos medicamentos, que son los esteroides, pueden complicar la salud artística en un mediano y largo plazo. Hay comunicación telefónica, doctor. Buenos días, Acción 10. Sí, buenos días, compañero. Tengo una niña que tiene 21 años. Sí. Sí. Y el problema que tiene la niña es que ella tiene síndrome de Carpo. ¿Síndrome de Carpo? Sí. Síndrome de Carpo tiene ella y cada día tiene bastante problemas con las manitas y todo, se le viene inflamando y se viene quejando de dolores en todas las articulaciones. Y quería pues a ver si el doctor Fran Rodríguez, pues que siempre lo veo ahí en el programa, pues a ver si me logra atender a la niña. Con mucho gusto, manténgase en línea de su nombre y hoy me voy a encargar de llamarla. Esto no es artritis, esto es una neuroplasia del nervio mediano por una compresión a nivel del túnel carpal. Esto ya es nervioso, no es... Y los tratamientos obviamente son distintos. Son diferentes. Sí. Voy a seguir hablando de este problema de los viajes. El problema también es la automedicación que hace el paciente con artritis. Tengo dolor, me tomo una diclofenac. El problema es que el tratamiento que te pone el reumatólogo, en este caso mi especialidad de fisiatría, es un tratamiento que va encaminado a aliviar el cuadro agudo. Después que uno elimina el cuadro agudo, no tiene por qué utilizar esteroides a grandes cantidades, sino que disminuye los esteroides para poder, en un momento determinado, ponerle un tratamiento más agresivo esteroideo. Pero si nosotros infiltramos o bloqueamos o inyectamos los medicamentos esteroides y después otro médico te manda desavitalgia y otro te manda a tomar esteroides, cuando vengas a ver, no hay un control de este medicamento. Una segunda llamada telefónica, Acción 10 de la mañana. Muy buenos días. ¿Aló? Adelante, buenos días. Sí, yo padezco de artritis. Sí. Y yo quisiera que si me dieran una consulta con el médico. Bueno, manténgase en línea, por favor, señora, y vamos a tomar sus datos y se los suministramos al doctor Fran. Hay muchas consultas, doctor. Preguntan quién es el especialista para poder atender de manera integral la artritis, porque a unas personas la remiten con ortopedistas y a otros con fisiatras. No. Y preguntan también cuál es el examen exacto para detectar la artritis y qué tipo de artritis se padece. No, la artritis es un conjunto de enfermedades que van a dar dolor articular, que van a dar inflamación, que van a dar tumefacción, que se va a sentir caliente la articulación. El problema es el apellido de la artritis. Y en este caso, como estamos hablando de la artritis reumatoidea, los exámenes que se tienen que hacer es el factor reumatoideo, la proteína C reactiva,
los anticuerpos antinucleares y aledaño a eso biometría hemática completa y otros exámenes que... Pero el factor reumatoideo, la proteína C reactiva, la velocidad de sedimentación granular y los anticuerpos antinucleares son los cuatro exámenes que normalmente se indican en estos casos. 7:29, hay comunicación telefónica. Buenos días, Acción 10. Adelante, muy buenos días. Bueno, hemos perdido comunicación. Otro caso es también hacer radiografía o estudio del líquido sinovial, que son exámenes también que van a complementar el diagnóstico del paciente. Pero el problema de esto es el examen físico de este paciente. Vuelvo a repetir, si tiene dolor articular, se te inflaman las articulaciones, un día la rodilla, otro día el tobillo, otro día la cadera, puede tener tendencia a padecer esto que nosotros llamamos máxime, como bien expresaste, que hay antecedentes de una artritis reumatoidea en la casa. Preguntan vía mensaje de texto que si cuando craquean los huesos es un síntoma o un símbolo que hay una expresión de la artritis. Preguntan también si la infiltración son buenas y en qué con qué frecuencia recomienda suministrarla. Infiltración, supongo yo que es inyectarse en el hueso. El problema es inyectar intraarticularmente. Esto debe hacerlo el médico. Esto debe indicárselo al médico, pero debe tener antecedentes. Si tienes antecedentes de tomar esteroides, no tienes por qué infiltrarte. Si tienes dosis bajas de esteroides, no tienes por qué infiltrarte. Ahora bien, si el médico que te está viendo todos los días o todos los meses o todos los años, él piensa que te va a resolver el problema de una articulación, que él ve que no tiene, que tiene limitación y te quiere ayudar, él ya tiene su registro médico en su historia clínica la evolución de tu enfermedad. Más comunicación telefónica, 7:31. Buenos días, Acción 10. Muy buenos días. Pues fíjese que yo quería hablar, más que todo preguntarle al doctor, que mi esposo tiene 26 años y él tuvo un accidente más joven. Entonces, después del accidente, él quedó bien delicado de la muñeca. Ahora pasa, hace mes y medio más o menos, se estuvo quejando de que tenía dolor en la muñeca. Y ahora de repente le salió una pelota en la muñeca y le duele bastante. Entonces no sé qué será eso. Si eso tiene que verlo ortopedia, porque por lo que me está diciendo es un ganglión del carpo. Esto es ortopedia quien tiene que verlo, porque se le hace escéresis del ganglión o se le hace se puede inyectar también el ganglión, pero lo tiene que ver la especialidad de ortopedia ya directamente. Preguntan por acá si el chikungunya predispone a padecer artritis reumatoidea. Sí, todo, hasta los parásitos pueden dar artritis. Está escrito que los parásitos, y el chikungunya es uno de los virus más agresivos que ha habido y que produce artritis. Hay otros virus que paralizan el cuerpo completo, como es el virus de Epstein-Barr o el Guillain-Barré. Exactamente, es por un virus salvaje. En el caso del chikungunya también produce esto de la artritis. Me gustaría que en un minuto, doctor, o menos, por favor, me explique la importancia de la fisioterapia para los artríticos. Mira, la experiencia ha sido para todo el mundo. Como es crónico, puede haber deformidades. A la medida de deformidades, lo que la rehabilitación busca es como que no se complique este paciente y llega a la invalidez total, que no pueda hacer ninguna actividad de la vida diaria este paciente. En eso se basa la rehabilitación. Ya en el momento en que tú empiezas a tener limitación en las rodillas, en las manos, en los codos, que ya no lo puedan movilizar, ahí enfoca la rehabilitación la idea de la prevención y de mejorar la articulación y de mejorar en la actividad, en la independencia de la actividad de la vida diaria. Doctor, queremos agradecer su presencia. Antes de terminar, yo voy a sugerir algo. Díganos. Si tienes artritis, no viajes de médico en médico. Búscate un médico y siéntate con él. Él te va a llevar el tratamiento. Todos los tratamientos de la artritis reumatoidea son hepatotóxicos. O sea, si no afectan el hígado y grandemente, si no tienes un control
de tu examen de hígado no estás haciendo. Tiene que tener tu médico, el médico que te va a hacer los exámenes, el médico que te va a controlar tu dolor. No te autorrecetes. Desafortunadamente el tiempo nos apremia, ha sido muy interesante y seguramente va a ser un tema médico en el cual vamos a detallar algunos aspectos del tratamiento. Queremos agradecer la presencia del doctor Fran Rodríguez del Centro Médico Finlay, siempre dispuesto a responder a sus dudas y atenderlo con mucho cariño en ese centro médico. Vamos a una breve pausa, regresamos con mucho más. Artritis reumatoide es una enfermedad que afecta las articulaciones o coyunturas. Causa dolor, hinchazón y rigidez. Si una rodilla o mano tiene artritis reumatoide, usualmente la otra rodilla o mano también está afectada. Esta enfermedad ocurre a menudo en más de una articulación y puede afectar cualquiera de las articulaciones. Las personas con esta enfermedad pueden sentir malestar y cansancio, y a veces tener fiebre. Algunas personas padecen la enfermedad en forma leve o moderada, con épocas en que los síntomas empeoran y épocas en que se mejoran. Los casos más graves, la enfermedad puede durar muchos años o toda la vida. Esta forma de la enfermedad puede causar daños graves a las articulaciones. Cualquier persona le puede dar esta enfermedad, aunque ocurra con más frecuencia entre las mujeres. La artritis reumatoide comienza a menudo durante la edad mediana y es más común entre las personas de mayor edad, que a los niños y jóvenes también les puede dar. Unos factores que podrían causar la artritis reumatoide son los genes, el medio ambiente y las hormonas. Para Acción 10 en la mañana, Francisco Vanegas. A la cune pato. Seguimos con más de Acción 10 en la mañana. Estamos muy contentos hoy día de compartir con ustedes un viernes más. Y estoy en la grata compañía de un buen amigo, Augusto López. Estábamos gozando por acá porque tenemos excelentes noticias. Además, bienvenido a Nicaragua de nuevo y al programa. ¿Cómo te fue en tu viaje, Augusto? Bueno, espectacular. Muchísimas gracias. Siempre guapísima. Nosotros viendo siempre el programa a nivel internacional y igualmente siguiéndote en las redes sociales, elegantísima. Muchas gracias. ¿Quién te viste? Bueno, me viste una tienda muy linda, ¿verdad? Y queremos hacer un saludo muy especial a tantas personas que siempre están siguiéndonos en las redes sociales. De igual manera, a vos, Augusto, que tenés también muchísimas publicaciones muy bonitas últimamente. Así es. Me encanta verlas, que siempre andan bien arregladas, bien bonitas. Y ese es el trabajo de nosotros y todos los viernes transmitir el segmento de belleza porque creemos que el público que nos mantiene en este primer lugar se merece siempre buena noticia, buena información, los mejores consejos de belleza. Quiero pedir disculpas a todos nuestros amigos televidentes que estuvieron preguntando, ¿verdad?, en las firmas de calendario por mi persona. Estábamos fuera del país, pero muy pronto estaremos visitando el programa. Nos vamos a sumar para la firma de autógrafo, así que un saludo a todos esos fans. Gracias por siempre preguntar por nosotros y nosotros de igual manera le damos mucho cariño en nuestro corazón. Déjame decirte que estuvimos viendo muchas capacitaciones. En los próximos programas vamos a estar viendo los videos que lo están editando, que están recién traídos para ver nosotros las nuevas técnicas que ofrecemos, no solamente a nuestra clientela y para ustedes, sino también para nuestras alumnas que siempre se están capacitando y queriendo lo mejor. Quiero decirte que siempre me gusta compartir con ustedes en Acción 10 en la mañana. No, tenés sorpresa, ¿verdad? Como siempre sorpresa. Vamos a estar dándole a ustedes 10 becas completas para todas nuestras amigas televidentes que tal vez no han tenido la oportunidad de inscribirse en algún curso. Vamos a dar 10 becas completas, pero de acrílico. Las uñas. Personas que quieran recibir curso de uñas acrílicas, les vamos a dar 10 becas completas, todo incluido. Lo único que tienen que gastar, pues, obviamente, es bien desayunada y su pasaje en el buque de su tarjeta TUC. Eso es lo único que necesitan. Entonces vamos a dar 10 becas completas. El mecanismo lo vamos a estar haciendo durante toda esta semana para anunciar las 10 ganadoras a través de nuestras redes sociales. Las personas que le den me gusta a la página de Alo Salón y que pongan quiero estudiar belleza en la capacitación que estamos anunciando de uñas acrílicas, todo incluido por Acción 10 en la mañana y también en la página de Acción 10 en la mañana. Me gusta a ambas páginas, tanto de Acción 10 en la mañana como de Alo Salón, para que usted, nuestros seguidores a través de las redes sociales, nuestras seguidoras, puedan aplicar a estos cursos completos que va todo incluido. Es algo excelente, estupendo, porque también es una herramienta de empleo actualmente cuando cuesta mucho encontrar trabajo. Fíjate que déjame decirte que mucha gente
Es lamentable que te dicen, no tengo trabajo, por esa parte pues algo vulnerable. Pero de igual manera me motiva cuando te dicen, quiero estudiar un curso de belleza porque quiero generar ingresos. Vos uñas acrílicas aprendes perfectamente en una semana. Claro que te tenés que pulir y tecnificar. Después de ello, lo que vas a hacer, lo que es las uñas, es increíble, es un mundo, es una especialidad. Hay puntas coreanas, puntas blancas, hay punta lanceta, el 3D, el shellac, y no terminas. Y todo lo puedes aprender a través de todo se puede aprender. Entonces, nosotros ahorita lo que vamos a hacer es, vamos a dar el básico, vamos a dar decoración para que ellas tengan el sí para poder iniciar. Quiero comentarte que mucha gente, lo que hacen nuestras alumnas, trabajan en muchos centros comerciales y de igual manera pues, se van a la prensa, a las páginas, ¿verdad? A poner hago uñas acrílicas, valor 300 pesos y comienzan a trabajar a domicilio, muchas de ellas. Entonces ponen 250 pesos o ponen una cartulina en tu casa allá afuera, uñas acrílicas 250. Ahora mucha gente te dice, mira Augusto, las chavalas cuando salen, verdaderamente no salen pulidas 100%, es lógico. Como yo te he dicho, cuando uno sale de medicina 5 años, vas a ser un social de 2 años o 1 año. Y no pasan a ser cirujano inmediatamente. ¿Me entiendes? Entonces, de igual manera, lo que es belleza, la persona se va puliendo. ¿Cuántos estilistas hemos cometido errores? ¿Cuántos estilistas? Nadie es perfecto. Y para aprender a cocinar, hasta para hacer un huevo, la primera vez se te quema. Entonces necesitamos pulirlo y la práctica hace al maestro. Pero nosotros en la academia hacemos que con tus manos logres lo que tu mente se imagina. Por supuesto. Ya saben, me gusta la página de Acción 10 en la mañana, de Aló Salón. De esa forma usted va a estar participando para estas 10 becas completas para lo que es uñas acrílicas. Completo, todo incluido, Augusto. Y vamos a ver qué pasó en tus segmentos. Vamos a ver, amigos televidentes, como siempre, estuvimos hablando un poco, presentamos algo de la escuela y de igual manera para que se motiven, están las matrículas abiertas. Preguntan, ¿cuándo inician las clases? Las clases ya iniciaron, pero todo el año hay matrículas porque son clases personalizadas, contamos con grandes ampliaciones, ¿verdad? Lo que son las infraestructuras y de igual manera con 8 personas. 8 personal altamente calificado. Estamos detrás de la educación. Creemos que en Nicaragua hay bastante talante y talento para que la mujer nicaragüense pueda crecer y es una mujer trabajadora. Adoramos a las mujeres, vivimos a las mujeres, somos hijos de una mujer. ¿Por qué no podemos? ¿Por qué estás mencionando a las mujeres? ¿Pueden participar hombres en este curso de una mujer? Claro, si la belleza no tiene sexo. Los mejores estilistas dicen que Medardo, bienvenido Medardo. También Julito, ahora ahí lo vimos en las redes sociales. Yo creo que estudiar belleza cualquiera puede. Y si hay un hombre que me diga, yo soy hombre, no tengo trabajo, y probablemente no encuentre trabajo, no solamente está en la zona franca, pueden estudiar uñas acrílicas. ¿Cuántos estilistas vemos en Europa y en Estados Unidos que son hombres, que les gustan las mujeres? Lo que pasa es que aquí en Nicaragua ya te miran, que hay una tijera y hay un estima y te dicen, ya gay. ¿Me entendés? No necesitas ser gay. Ser gay es otra cosa, pero poder crear, trabajar, lavar, planchar. Si yo creo que las mujeres también tenemos que quitar ese estigma. Que mi esposo está lavando, que mi esposo está planchando. Eso no significa que está cocinando. El hombre tiene que cocinar a la mujer. ¿Cuándo te casas? Pronto. ¿Cuándo te casas? Que cocine, que lave, que planche. Mientras eso pasa, ¿qué te parece si vemos el segmento? Voy a ir haciendo la lista. Buenos días Nicaragua, buenos días amigos televidentes, hoy es viernes de belleza, en donde como siempre hemos regresado ya acá en Nicaragua, estamos una vez más muy felices y contentos de estar en nuestra patria, después de estarnos capacitando para poder nosotros instruir y poder bien nosotros diagnosticar los cuidados necesarios que necesita nuestro cabello, las tendencias que propone hoy el mundo de la moda. Qué colores utilizar, qué no utilizar, qué debemos hacer. Y para ello hay mucho en nuestro segmento de belleza. También es un inicio de año. Como podemos ver, ya iniciaron las clases de belleza en Aló Salón, en donde muchas chicas están estudiando diferentes cursos. En este caso están en la clase... Chica, buenos días, ¿qué clases están? En clase de barbería. Están en clase de barbería. Ya iniciamos con lo que es la carrera de barbería con estos chicos. Y ya miro que este chaval, ¿qué corte te vas a hacer? Decime.
no sabes qué corte te vas a hacer. Ah, entonces ya iniciamos la temporada de clase de este año 2016. Vamos a ver las otras chicas que van a estudiar una nueva carrera, una nueva opción para poder adquirir nuevos conocimientos. Los colores para la temporada 2016 nos transporta a los lugares más relajantes para expresar así nuestra faceta más alegre. Colores que están jugando hoy en día y que todos debemos de conocer, cuáles son los que van a estar altamente utilizados para esta temporada dependiendo de la primavera. En donde para eso nosotros, iniciando este enero, tendremos el azul, tenemos el navy, también tenemos el rosa beige, tenemos el marrón, tenemos el verde aguado, que de igual manera va a irse combinando y utilizándose con los marrones. Bien amigos, ya estamos en las diferentes clases, cosmiatría para muchas chicas que quieren estudiar maquillaje. En este caso, nos encontramos acá con la profesora Cash. ¿Qué clase están viendo, Cash, acá todas estas alumnas? Bueno, estamos iniciando con lo que es el área de la cosmetría, ¿verdad? Para luego pasar al maquillaje. Esto lo hacemos en unión porque previamente a un buen maquillaje tenemos que tener un rostro impecable, una ceja bien depilada, entonces ambas clases van de la mano. ¿Qué vemos en maquillaje aquí en esta área? Bueno, en el área de maquillaje tenemos diferentes tipos, como son las correcciones de los rostros, también vemos los esquemas de maquillaje, monocromático, triádico, maquillaje de novia, maquillaje de noche. Estamos en tendencias con las últimas técnicas de maquillaje de noche. Muy bien, así que todas estas chicas ya se están preparando. También vamos a conocer otra de las clases acá en la academia, en donde vamos, como siempre, a estudiar lo que son las uñas acrílicas. Este es el área de manos y pies donde se está iniciando. Loli, ¿con qué clase que está dando ahorita, qué técnica y qué van a ver estas chicas en este inicio de año? Ok, ahorita, bueno, buenos días. Ahorita lo que estamos en teoría especialmente, vamos a hacer exposiciones, laboratorios, todo lo que es teoría. Luego en la próxima semana entramos a lo que son prácticas de naturales, friends, cocteles, marmoleado, todo eso. Porque okay, todas las técnicas de eso que están viendo todas estas chicas, así que están en la clase de teoría preparándonos. Y luego vamos a ver también a conocer la área de textura. Textura es una clase que ven acá la chica en donde se preparan y para ello vamos a conocer un poco. Karen, ¿qué clase es esta? Este es el área de textura. Aquí las muchachas conocen y dan sus conocimientos acerca de lo que es la teoría del cabello, los tratamientos, cómo debemos de cuidarlos, cómo realizar un buen pistoleado, un buen planchado, los alisados. Aquí ellas aprenden a mantener la teoría en sí, van a lo teórico, a lo práctico, ellas ven los videos, reciben laboratorios, hacen trabajo y aquí pues logran aprender un poco más y en general todo lo que es el curso de belleza. Perfecto, entonces estamos viendo lo que es el área de tricología, peinado, todo lo que es textura de cabello, así que esta chica, estamos en teoría, entonces un año muy bonito todavía para que usted, como siempre, si quiere estudiar una nueva carrera, una nueva opción, así que estamos en Aló Salón, ya abiertas las aperturas de la clase. ¿Qué nos promete este año? ¿Por qué estudiar una carrera tan bonita en donde uno puede jugar con las tendencias y fusionar hoy en el mundo de la moda? ¿Qué mujer no le gusta andar bella? ¿Qué mujer no le gusta aplicarse un labial? Para ello vamos a estar dando unos consejos este año muy importante que tenemos que nosotros sacarlo a relucir. De las tendencias que pudimos apreciar ahorita, por ejemplo, en Malibu, en todo lo que es el estado de California, también se están utilizando, por ejemplo, en las pasarelas de Hollywood, pudimos ver las tendencias de lo que son el balayage, la californiana, se mantienen. Siguen jugando con esta grande tendencia, los colores son verdaderamente extravagantes. Y no necesariamente que porque hoy en día están de moda las oscuras, o están de moda las platinadas, o el rojo cobrizo, tiene que estar marcado por usted. Si igual en las puntas, las californianas, siguen tendiendo verde, o de igual manera lila, lo que es el gris, pueden
predominar, usted puede jugar, porque los colores verdaderamente vienen en todas las tonalidades pasteles. Lo más importante es adaptarse a la moda, decir qué es lo que yo quiero utilizar, qué es lo que yo quiero impregnar en esta temporada, qué es lo que voy a jugar de acuerdo a los cortes y lo que vaya de acuerdo a tu personalidad. Porque si bien están los cuadrados de moda, y usted, de acuerdo a su cuerpo, verdaderamente se va a resaltar y pronunciar más, lo que vamos a jugar van a ser con corte o tendencia que vayan a quebrar esos esquemas y nosotros podamos relucir espampanante, verdaderamente extravagante, pero de acuerdo a nuestra personalidad. Así que usted que esté en casa puede utilizar el rojo cobrizo, el platino, el negro, los colores de moda más importantes, lo que son los azul, los grises, los lila, los amarillos, los rojos, que son los que están poniendo y que se están neutralizando muy con lo que son los marrones, el marrón que es muy de moda, de igual manera en el cabello que se mantiene. Como cada semana soy Augusto López y estaremos presentando cada semana lo más importante, lo más innovador y qué es lo que nosotros necesitamos para lucir verdaderamente regio, bonito, siempre cuidarse, tener la autoestima muy alta, en donde la mujer nicaragüense siempre necesita esos cambios, actualizaciones, cómo quiero lucir hoy, por qué lucir bella hoy, por mi marido, por mis hijos, por mi hermana, por mi madre, por mí. Lo más importante es que usted tenga las ganas de mejorar la autoestima. No solamente llegar a decir, viene febrero 14, el día de los enamorados, y salen las mujeres en guinda. No, hay que culturizarnos un poco, consumir los 8 vasos de agua, proteger nuestra piel con un protector solar, limpiar, aplicarse crema. Muchas mujeres gastan en zapatos, en tacones, en cartera, pero verdaderamente, y gastan en color. Pero cuando le hablas de un tratamiento, no gastan en los tratamientos. Y yo creo que la mejor base para un excelente maquillaje o para un excelente es el cuidado personalizado que le va a dar a tu piel o a tu cabello. Soy Augusto López y será hasta la próxima semana, si así lo permite, en un nuevo cambio de imagen, en un nuevo Check It Out. Gracias por continuar con más aquí en Acción 10 en la mañana. Está con nosotros en la grata visita Francisco Olivas, pediatra y también del Centro Médico Santa Fe, y la doctora Amelia Moronta, y es especialista en medicina familiar del Centro Médico Finlay. Vamos a estar abordando un tema muy interesante, sobre todo para aquellas personas que escuchan hablar de vacunas. Las vacunas, ¿por qué la importancia de vacunas? ¿Quiénes deben ponerse vacuna? ¿A qué edad nos sirve o no para prevenir algunas enfermedades e incluso hasta la muerte? Ellos ya nos van a aclarar esta situación. Bienvenidos a ustedes, qué grato que nos acompañen. Gracias por la invitación. Jorge. Bueno, la vacuna en Nicaragua la vacunación es amplia. Sí. Inicialmente se comienza la vacuna al recién nacido con la aplicación de la vacuna de la BCG. Sí. Esa nos previene las enfermedades de tuberculosis, pero la enfermedad más grave, las formas graves de tuberculosis. Sí. Después, a los 2, 4, 6 meses de edad, nosotros aplicamos la vacuna de pentavalente, rotavirus, neumococo y la de polio. Y al año la MMR, que es para sarampión, rubiola y parotiditis, y al año y medio la DPT, que es para refuerzo de la pentavalente. Okay. ¿Verdad? Y después tenemos la de tétano a los 10 años de edad y otro refuerzo de la DPT a los 6 años. ¿Cuáles de estas vacunas están en el sistema público? Las que les mencioné. ¿Toditas? En el sistema público. Okay. ¿Verdad? Pero también existen otras vacunas que nosotros nos ofertamos, que son las vacunas para la varicela, virus de papiloma humano. Sí. También está la neumococo, la influenza y la hepatitis A y B. Sí. Doctora Moronta, ¿por qué usted cree que debe ser necesario vacunarnos? A veces decimos, ya me puse la vacuna y ya no me va a dar gripe, por ejemplo. ¿Eso es así? ¿O qué es no. la idea? ¿Cuál es la función de esa vacuna? No, sabemos que la vacunación es el punto número uno o uno de los puntos principales en lo que es la prevención de enfermedades. Nosotros sabemos que la vacunación nos previene, erradica, nos hace nuestro sistema inmunológico más fuerte ante determinadas enfermedades, ya sean virus o bacterias. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Que a veces nosotros se aplica la vacuna de la gripe, la gripe, el flu, tiene varias cepas, varios tipos,
y en ese momento usted se aplicó un tipo y a lo mejor le da del otro. Por ejemplo, el dengue clásico, el hemorrágico. No, pero el dengue no, porque el dengue no tiene vacuna. Ah, bueno, eso es importante decirlo. Hay estudios, hay organizaciones que están estudiando la prevención en forma de una vacuna, pero todavía no se ha llegado a ese tal punto. Es importante decirlo porque incluso a veces se habla de la vacuna del chikungunya, la vacuna del dengue, la vacuna de la gripe, entonces, de la influenza, por ejemplo. Por ejemplo, en la vacuna de la influenza se hace estudios a niveles regionales para determinar qué tipo de cepas son las que van a atacar el próximo año. Entonces, los laboratorios vienen, estudian eso y dicen, bueno, hay estas cepas que son las más que van a atacar probablemente el próximo año, entonces hacen esa vacuna para esa cepa. ¿Qué es esta cepa, doctor? Son tipos de virus que nos genera gripe. Ok. Entonces, depende de la vacuna, pueden ser 2 cepas, 3 o 4. Y uno lo aplica, pero hay que ver también qué momento lo vas a aplicar. Se recomienda que se aplique, por ejemplo, para la vacuna de la influenza, de 1 mes a 2 meses antes del invierno. Porque si ustedes se lo aplican en el momento del invierno, no va a dar resultado. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmunológico necesita por lo menos 1 o 2 meses para adquirir inmunidad. Claro. Pero si ustedes se lo aplican en el momento o durante la lluvia, esa vacuna no nos va a servir para nada. Entonces, y la población más susceptible para estas enfermedades es la niñez y el adulto mayor. Entonces es muy importante explicarle a esta población estos tipos de vacunas. Y en base a esa pregunta también quisiéramos que nos amplíe un poquito la doctora, ¿por qué la familia en sí debe estar pendiente? Y no es una sola vacuna, ahí quedó y ya nosotros estamos inmunes. No, tiene que haber alguna periodicidad para la aplicación, si ya pasaron los 6 meses, está contraindicada la vacuna. El programa de vacunación está esquedulado por edades, cada vacuna tiene su edad, cada vacuna tiene su tiempo en que hay que ponerla, cada vacuna, no todas las vacunas son inyectadas, hay gotitas, se ponen subcutánea, se ponen intramuscular, cada vacuna tiene su indicación y para eso hay un schedule de vacunación que lleva muy bien todos los centros de salud y la parte privada con las vacunas que no están disponibles en la parte pública. Sí. Pero es importante que la familia como tal se ocupe de la vacunación porque es la forma de evitar el contagio, es la forma de evitar que las lesiones en una enfermedad sean mayores. Sí, cuando uno se vacuna hay que vacunarse todos, ¿es posible? Bueno, pero sí en un centro, en un núcleo familiar, todos deben tener una vacunación al día. Sí. Es decir, eso es muy importante. Hay vacunas del adulto que son importantes, como la del herpes zóster, que da tanto en los mayores de 65 años, se pone una sola vez. Y es una enfermedad que puede dejar mucho daño. Okay, independencia de donde esté ubicado la lesión del herpes. Tenemos una llamada, muchachos. Buenos días, adelante, ¿le escuchamos? Okay, bueno, muchísimas gracias. Nos preguntaban por acá, ¿verdad?, nuestros amigos televidentes, y es lo que hablábamos. La vacuna de chikungunya dice acá a qué edad se pone. Otro amigo televidente dice, tengo un cansancio feo y dolor de cuerpo. Me fui a hacer un examen y dicen que no tengo nada, que podrá hacer. Otra persona dice, buenos días, ¿qué tipo de vacunas hay para la gripe y cómo se administran? Ya que me vive dando siempre, a cada momento, gripe. Buenos días, tengo una bebé de 18 meses. Cuando nació le pusieron la vacuna en el bracito, me dicen por acá. Y no le reventó ni le quedó marca. Y me dicen que tengo que ponérsela de nuevo. ¿Qué tan cierto es? Es aquella famosa vacuna de nacimiento que el BCG. Sí. Generalmente la BCG se aplica recién nacido, ¿verdad? Sí. Puede formarle una ampollita, después una costrita y después queda. Es la marca cicatriz que nos queda a nosotros, correcto, ¿verdad? Pero a veces la aplicación de la BCG se aplica no de una buena técnica y no logra adquirir una inmunidad. Sí. Pero también no quiere decir que le va a quedar la cicatriz completa. Puede quedarle solamente una pequeña cicatriz y es más que suficiente. Sí, yo no la tengo. Cuando no hay, ahí
pero en los primeros meses se aplica, se hace un refuerzo. Oh, okay. Ya a la edad de 18 meses ya está, ya muy no, grandecito. ¿Verdad? Ya no. Ahora, por con la respecto vacuna a la chikungunya. Chikungunya, eso todavía no existe. Así es. ¿Verdad? Eso no existe. Quiero aclarar a la población que todavía este tipo de enfermedad no tiene una vacuna. Y pues que no es cierto eso de la existencia. Tenemos una llamadita. Buenos días, adelante. Sí, doctora, ya vamos por usted también. Buenos días. ¿Aló? Buenos días, gracias por esperarnos. Adelante, ¿le escuchamos? Quería preguntar al pediatra que... ¿Aló? Le estamos escuchando. Adelante, utilice la bocina del teléfono, por favor. Adelante. Sí, quiero hacerle una pregunta. Ya la está haciendo, adelante, le escuchamos. Al pediatra que sí, ¿qué se le puede dar a un niño de 24 días de nacido que tiene gripe y todo? Okay. Muchísimas gracias, adelante. Bueno, inicialmente un niño recién nacido tiene que llevarlo al médico, no hay que automedicarlo. Okay. Porque puede adquirir una enfermedad muy grave como una neumonía y puede ser que esa gripe y todo sea una neumonía. Sí. Puede provocarle una insuficiencia respiratoria y comprometerle la vida. E incluso puede provocarle una sepsis, después una meningitis, igual le compromete la vida. Extraordinario lo que entonces, está diciendo. Entonces, nunca, nunca hay que automedicarse. Siempre hay que visitar al médico y principalmente en los recién nacidos. Eso es ser responsable, porque a veces así hay médicos, es. ¿Verdad? O hay pacientes que le dicen al médico, por favor, dígame, yo lo quiero vía teléfono. Y no, es no, muy responsable. Es muy parte. Importante. Doctora. Quería hablar sobre la persona que dijo que en qué momento se podía poner la vacuna de la gripe, sí, que ella sí. Siempre tiene gripe. Primero debe consultar porque a lo mejor lo que tiene una alergia, una rinitis alérgica. Ah. Es decir, hay que buscar el factor que hace que ella tenga gripe seguido. Sí. En segundo, ya el doctor dijo que la vacuna de la gripe siempre se pone 1 o 2 meses antes de la temporada no importa de la invierno. Edad. No importa la edad. Okay. Es decir... preferible los primeros meses y también la tercera edad. No, no, la tercera edad, pero los adultos okay. jóvenes también, porque los adultos jóvenes se enferman y enferman a los así niños. Es, sí. Es una cadena. Sí. Y esto hace que la replicación del virus se corte. Es decir, la vacuna también actúa para eso. Sí. Entonces hace que no se enfermen todos en la casa. Entonces ya lo primero que tiene que ver es por qué le da gripe tan seguido si tiene algún factor, ya sea nasal, ya sea inmunológico, que hace esto. Y después aplicarse la vacuna en el tiempo que dijo el excelente. Doctor. Dice una amiga televidente, buenos días, lean por favor mi mensaje, estoy preocupada, no sé... Quizá no es este el tema, pero ya que está el pediatra, quiero preguntar. Mi niña tiene 3 años y el hematocrito le sale de 33 y ella casi no come. Lo más 2 cucharaditas que le puedo dar, ya la desparasité, dice la amiga televidente. Bueno, lo más probable es que este niño tenga anemia. Oh. Y también la anemia lo hace a uno tener poco apetito. Okay. Tiene que visitar al médico, ver por qué tiene anemia, porque... La anemia, hay diferentes causas, hay más de 28 causas de anemia, sí. Entonces hay que estudiarla. Puede ser por deficiencia alimenticia, puede ser por deficiencia de hierro, puede ser un problema ya propio de hematológico, sí. Entonces hay que ver el porqué de la anemia. Tenemos una llamadita, buenos días, adelante, ¿le escuchamos? ¿Aló? Queríamos hacer una consulta al doctor. Yo soy una señora de 55 años de edad, mi amor, buenos días. Buenos días. Adelante. Me fui para el seguro, al centro de salud, porque me han salido unos hematomas en el seno, a base del perfume. Sí. ¿Aló? Entonces, fíjese, doctor, de que la doctora me mandó a cambiar el desodorante y todo. Me lo quitaron, pues, que ahora me hizo talco. Y sucede que yo quería que me pusieran la vacuna tetánica. Y fíjese de que me dolió mi corazón porque soy impertensa. Me negaron la vacuna. Fíjese, qué horrible, qué triste que es eso, que a nosotros ya los adultos mayores no nos atiendan de esa forma. Fíjese, yo con mis senos que no los aguanto, sinceramente, doctor, le digo, ya tengo 4 años a andar con esas cosas en mis senos. Déjenos, por favor, señora. Déjenos, señora, por favor, su nombre completo, su número de teléfono. Nosotros vamos a remitirnos con nuestros especialistas, porque la verdad, los especialistas de que están con nosotros están de cara a las vacunas y es pediatra, ¿verdad? Eso sería sí. Más que todo un ginecólogo, ¿no? Sí, pero aquí la doctora pero quizá la doctora también le puede obsequiar una consulta
es valor activa para que ella se dirija, porque dice que ya son bastante tiempo. Y no se preocupe, siempre hay una oportunidad y siempre yo sé que hay personas que pueden colaborarle. Déjenos su nombre completo y su número de teléfono. ¿Qué podrá hacer hematomas en el pecho? Puede pedir una consulta conmigo en el Centro Médico FINA y con gusto yo la valoro. ¿Y la vacuna? Lo de la vacuna. Bueno, en este caso, la vacuna de la tetánica no le va a servir. No le sirve. ¿Cuál es la vacuna, doctor? Es que, mire, es que lo que está mencionando la señora ya puede ser un problema que debe ser examinado por el médico. Okay. No podemos dar un punto de vista así, ¿verdad? Doctor, porque no lo estamos revisando al pacientito, pero sí tiene que ser vista. Okay. Ahora, ella pide la vacuna antitetánica, ¿verdad? Pero no hay un factor para aplicarle la vacuna. Hay que ser un especialista el que le indique qué vacuna es. Es que para el problema de ella no es la vacuna antitetánica. Okay. Ahora, también quiero aclararle que nosotros, cuando nosotros nos aplicamos la vacuna antitetánica, tenemos un periodo de inmunidad para el tétano, porque para eso es la vacuna antitetánica. Yo me pude haber aplicado la vacuna hace 2 años y yo estoy inmunizado. Sí, nos consultan aquí si el chikungunya repite. Hace seis meses le dio a una persona y está teniendo nuevamente los síntomas. Y otra persona que me dice cuál es la vacuna de los 2 años y después cuál sería el refuerzo. Quizás recapitulamos para aquellas amigas televidentes, explicamos las que están en el sistema público y la del sistema privado y lo que hablábamos también de los derechos de los niños que están contemplados. Ok. ¿Puede repetir el chikungunya? Sí. Eso puede repetir y puede incluso repetirle de forma más grave. Wow. ¿Verdad? Las vacunas, como le dije, al año es la MMR, pero ahora actualmente por normativa, por los casos de que hubo de sarampión en Estados Unidos, se está administrando la MMR a los 9 meses y un refuerzo al año. Excelente. ¿Verdad? Y al año y medio es la DPT. ¿A los 2 años? 2 años no. ¿Y después? Año y medio de DPT. Después a los 6 años, de nuevo un refuerzo de DPT y a los 10 años la contra el tétano. Ok, doctora, ¿tus recomendaciones también? No, esas eran las recomendaciones de la fecha que se debía poner, es decir, el tiempo que se debe poner las vacunas y cómo se llama, y sobre todo hay vacunas que están fuera del sistema de salud. Sí. Y que son importantes, está la del neumococo, está la del papiloma virus humano. ¿El Helicobacter pylori, hay vacunas para esto, doctora? No. Está en estudio, pero eso no todavía. Solo eso son los tratamientos, entonces. ¿Se cura el Helicobacter pylori? Sí. Se cura. Pero puede repetir de nuevo. Bueno, muchísimas gracias, mi especialista. Usted decía que está dentro de nuestra constitución también. Sí, dentro de nuestro derecho de la niñez se debe vacunar a todos los niños. Incluso se determina de que si un niño no está vacunado, puede considerarse como maltrato infantil. Incluso las instituciones correspondientes toman cartas en el asunto. Por eso es obligación, es un derecho para que nuestros niños sean vacunados. Excelente. Y sobre todo, visiten a los especialistas como los que hemos tenido en el estudio para que ellos sean los que les oriente. Algo muy recomendable, no se automedique. Y sobre todo, si a una vecina le tocaba una vacuna, no se le vaya a poner usted. Visite al especialista y él le va a indicar, de acuerdo a la edad y a su conjetura y a lo que usted está presentando, qué tipo de vacuna le corresponde. Haga una sola inversión, ¿verdad? Una cosa que quiero decir. Quiero que sepan que una manera de mantener una población saludable es la prevención, y la prevención lleva vacunación, porque eso es lo que hace, ese es el kit, el paso número uno que haga que las enfermedades no se transmitan y no lleguemos a casos peores. Prevenir debe ser la labor inicial de todo médico, de todo padre de familia, de todo lo que las personas que nosotros tengamos a cargo. Excelente sus recomendaciones, doctora. Estuvo con nosotros la doctora Amelia Moronta, especialista de medicina familiar del Centro Médico FINA, y también el doctor Francisco Olivas, pediatra del Centro Médico Santa Fe. Muy importante, ¿verdad?, lo que hablaban ustedes, pero también recuerden que hay que hacer una sola inversión. Es decir, esa vacuna es muy carísima, no sé cuánto de dólares, pero ¿cuánto vale su salud? ¿Cuánto vale su vida? No tiene precio. Ya regresamos, pero antes vamos a ver qué sucedió un día como hoy en la historia. ¿Vivís un caos familiar? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende?
en tus finanzas o con tu pareja? ¿Tienes alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. En Palme de la Cuesta, El Plomo, se registró este aparatoso accidente de tránsito, donde el conductor de este carro, identificado como Brian García Jarquín, de 29 años, en completo estado de ebriedad, cruzó la vía con dirección de oeste a este justo en el momento que un pesado vehículo cargado de concentrado circulaba de sur a norte, provocando que el carro quedara debajo de la cisterna conducida por Lester Castillo. Producto del fuerte impacto, 6 personas que iban a bordo del vehículo resultaron golpeadas, entre ellas una bebé de apenas 8 meses de nacida y su hermanita de 8 años, quienes fueron trasladadas en un vehículo particular al hospital Antonio Lenín Fonseca. Pero lamentablemente la niña de 8 meses murió en horas de esta madrugada en una sala del hospital. El carro se le tiró el cabezal, es lo único que te puedo decir, brother, y que iba lastimada a las niñas, así. ¿Cuántos niños iban ahí? 2 niños y una señora adulta y una muchacha. Una niña salió por la ventana y gracias a Dios un señor agente que parece que era de la policía se dirigió en su moto y él le ayudó pues el señor y la sacó a la niña de ahí debajo del carro. El irresponsable conductor del carro es el papá de la niña fallecida, quien al momento de la tragedia reaccionó como si nada había pasado. Hey, mira, hey, nosotros andamos, bebimos y le dijo, hey, mira, yo soy un borracho nomás. Yo conozco a mis primos, al 10 y al 9, puta, pero yo conozco al 10 y al 9, pero estos madres son cagados. Y le digo, el madre, soca con el 11. ¿Vos venías conduciendo el vehículo? Sí, sí. Y soca con el 11. No, me dice el madre, no. ¿De dónde venían ustedes? Yo vengo de Managua. ¿No crees vos que es un riesgo manejar bajo los efectos del licor y trayendo niños en el vehículo? No, yo traigo el niño en el vehículo, pero sé lo que controlo. Pero, madre, mira, le digo, yo traigo niños en el vehículo. Yo traigo un 2% de personal, niños en el vehículo. Pero digo, madre, loco, mira, le digo, yo soy borracho. Vos sos borracho, pero yo soy un huevón. Testigos del accidente dijeron que es un milagro que el conductor del carro, su esposa y sus 2 abuelos estén vivos, pues la cisterna los arrastró casi 7 metros entre sus llantas. Yo venía detrás de él, sí, pero como yo vengo demasiado cargado, entonces por eso no venía cerca de él, él venía más adelante que mí. ¿La cisterna viene cargada? No te podría decir ahorita si te viene cargado. Yo soy el que vengo cargado, que estoy ahí adelante. Sí, pero como siempre en el camino somos compañeros, entonces por eso me paré para ver. Según fuentes policiales, los lesionados y la niña fallecida son del barrio Jorge Dimitrov. Agentes policiales del distrito número 10 de Ciudad Sandino trasladaron al irresponsable hombre a la estación para realizar las investigaciones. Con imágenes de Luis Alemán, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Tomamos como referencia este lamentable caso porque hay que hacer énfasis en la prevención, pero desde la responsabilidad que no solo tienen los conductores, sino también las personas que van de acompañantes, que deben de estar muy conscientes que en algunas circunstancias las cosas pueden terminar de forma trágica, como en esta ocasión, como veíamos durante esta semana este hecho tan lamentable. Vamos a abordar este tema desde el punto de vista de la prevención, de saber la responsabilidad de cada uno de nosotros. Odely Vargas, y estamos en la grata compañía de nuestra especialista en psicología. Así es, la doctora Ingrid Castro del Centro Médico Finlay. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y definitivamente aquí todos estamos, ¿verdad?, abordando el tema, incluso aquí nuestros amigos de la Cámara, de Swisher, y todos coincidimos en que además del el conductor, también las personas que van acompañándole. Por ejemplo, en mi caso, yo no permitiría que una persona que va al volante, frente al volante, ande borracho, porque esa es la palabra, o en total estado de ebriedad, y yo montarme, porque es una exposición prácticamente, ¿verdad? No solo también de los que van dentro del vehículo, sino los que peatones que podrían andar u otros conductores. Así bienvenida, es. Doctora. Bienvenida. Y vamos a estar también con la doctora Astrid Bracamonte, especialista en derecho, por esto de la aplicación de la ley y de los delitos por los cuales podría ser acusado esta persona, ¿verdad? Ante esta situación, sin embargo, está un poquito mal de salud. Esperamos establecer comunicación telefónica en breves instantes con ella para que también nos dé sus recomendaciones y esa parte importante que es la legal. Gracias por acompañarnos. Iniciemos. Un tema sorprendida con este caso. Sí, definitivamente que no había visto la noticia y desde que miré el impacto, ¿verdad? Obviamente uno se imagina una tragedia. Sin embargo, sí es una tragedia, no por el simple hecho de que
la persona haya estado en estado de ebriedad, haya sido una familia prácticamente completa la que iba en este vehículo, y más aún por el fallecimiento de una menor que tenía, ¿verdad?, nosotros decimos, una vida por delante, un futuro. Aquí hay una responsabilidad compartida entre la familia. Si bien es cierto, el que iba manejando iba ebrio, porque esa es la palabra, incluso aparentemente no solamente era alcohol, sino otro tipo de sustancia, posiblemente según cómo sus declaraciones, ¿verdad?, y cómo él actúa en ese momento de las entrevistas, podríamos decir que no estaba apto totalmente para manejar en esas condiciones. Sí. Entonces es una responsabilidad compartida, porque venían familiares que pudieron evitar esta situación. Una tragedia. Pues. Sin embargo, es un problema social, es un problema que nos afecta a todos, y volvemos al tema de las adicciones, el problema del alcoholismo, un problema que está cada vez más tomando más fuerza en nuestra sociedad y está afectando a las personas más susceptibles, más sensibles, que son los niños. Sí. En este caso, las familias también tienen un impacto ante este tipo de situaciones, y los sentimientos de culpa y todo esto aparece una vez que todo la recuperación de esta persona, en el caso de que reconozca, ¿verdad?, de que por su estado de ebriedad se provocó esta situación. Entonces, obviamente, esto nos trae luto, nos trae tragedia, nos trae un sinnúmero de dificultades a nivel familiar. No sabemos, ¿verdad?, cuál va a ser el tipo de pena que se le va a dar a esta persona. Sin embargo, este tipo de noticias deben de alertarnos a nosotros como familiares, como personas y como sociedad. Porque aquí todos tenemos una responsabilidad para evitar este tipo de situaciones. Muchos se preguntarán, hay una ley de tránsito que es bastante completa, incluso el nivel o el monto de las multas incrementaron luego de su reforma, pero además de ello hay otras personas que dicen, pero es que están aplicando la ley de manera como muy tajante o muy fuerte, muy coercitiva y no preventiva. ¿Tendrá algo que ver esto? Que más bien, en lugar de hacer un efecto positivo, erróneamente la población lo toma como malo esto. Y en realidad debería de ser muy comprensivo y comprensiva la persona que va al volante de que se tiene que aplicar la ley y que debe de ser con mayor severidad en algunos casos. De hecho, que todas las leyes que han venido surgiendo han sido para prevenir un sinnúmero de situaciones. La violencia, los accidentes de tránsito, entre otras cosas. Sin embargo, vemos un efecto contrario. O sea, en lugar de disminuir la violencia, en lugar de disminuir los accidentes de tránsito por el efecto de una sustancia específica, han ido aumentando. Entonces, ¿qué pasa con la población? ¿No está recepcionando el mensaje que realmente queremos infundir, o los problemas sociales de adicción específicamente están aumentando cada vez más? Recordemos que aquí la población va aumentando los ideales, los estilos de vida, las formas como las personas resuelven sus problemas. Entonces no se soluciona con una ley de tránsito más severa, porque ya está comprobado. Sí. Los accidentes de tránsito están elevándose cada vez más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que trabajar con la familia directamente. Así es, porque yo decía, y comparto mucho lo de esa responsabilidad, ¿verdad? Es responsabilidad, una responsabilidad social, responsabilidad de él, nosotros, ellos, todos en realidad. Y tenemos que sensibilizarnos. Doctora, hay momentos en la vida que dicen, ya no quiero vivir. Yo voy a tomar, de todas maneras, ya vamos a atender la llamada, de todas maneras, dicen, me van a multar, ya me multaron una vez, o lo saco y ya pago la multa. ¿Tendría también las autoridades que empezar a tomar la decisión o de aplicar la ley y decir, ya lo infringió la ley la primera vez, ya le quitamos por 6 meses la licencia, después por 1 año, ya ahora directamente? En lo personal, creo que ya una persona que está conduciendo en ese estado de ebriedad ya no tiene más responsabilidades que sí. Tenemos que darle licencia, me decía, no debería devolvérsela. Buenos días, adelante. Buenos días, adelante, le escuchamos. Sí, mucho gusto. Mi opinión como madre de familia y como responsable que soy es la siguiente. Me dio triste ver ese video de que el padre murió su niñita, no sé actualmente el estado de salud de la otra niña más grandecita. Pero como usted dice, es responsabilidad compartida en la familia. Yo como mujer de un hombre, yo no me monto jamás, nunca un vehículo. Yo ni mis hijos, le arrebato las llaves. Aquí nos quedamos, que amanezcamos en la calle.
o dame un taxi y nos vamos. El choco vos no me monto nunca más. Mátate vos, pero no yo y a mis hijos. O menos que la señora se me haya dado estabilidad, porque muchas veces se da eso. A veces sucede esto. Y yo le juro, la policía debía tomar una medida dura, quitarle la licencia de por vida. Porque no es el primero que accidente una vez, se accidente otra vez. Y sucesivamente los motorizados son temerarios, andan con la familia, andan tomando. Usted va a ver los bares full de motorizados, en los parqueos. La policía, dos, tres veces que ellos tomado, te quitó la licencia, te suspendo por un año. Y después, de por vida. Y va a ver que se va a evitar un poco, ese es el problema. Yo creo que es la medida que debe tomar la policía para que evitar este triste video, esas lamentaciones. Buenos días, muchas gracias. Nos informaba nuestro periodista Jairo Castillo que en los 22 días que llevamos del año 2016 han fallecido más de 50 personas. Ayer mismo, ¿verdad? Un accidente veíamos en una carretera Juigalpa-Managua donde fallecieron instantáneamente 5 personas y el día de ayer por la noche, la madrugada de hoy, fallecieron 2 más. Pero otra cosa que hay que hacer es fácil, ¿verdad? Imagínense. Las autoridades, las inspecciones mecánicas en los vehículos que prestan un servicio de transporte público, hay que hacer énfasis en eso. Es lamentable que no nos puedan acompañar las autoridades de la Policía Nacional en referencia a estos temas. Hemos hecho cordiales invitaciones en reiteradas ocasiones, sin embargo, no pudo acompañar. Sí, pero es importante tomar en cuenta el punto de vista preventivo. Fíjate que se hacen valoraciones psicológicas para poder solicitar la licencia de conducir. Sin embargo, las valoraciones psicológicas, a mi punto de vista, no se están aplicando de la manera que debe de ser, porque cada uno de las personas tienen antecedentes personales que pueden influir en esa responsabilidad de tomar un timón. Entonces, si hay antecedentes personales de abuso de sustancias, la licencia de conducir sería restringida para este tipo de personas. Sí. Porque este muchacho que aparece en pantallas, específicamente este caso, ¿verdad?, posiblemente ya tenía antecedentes de abuso de sustancias, específicamente el alcohol. Entonces, si la familia ya sabe de antemano que tiene un problema de alcoholismo, con mucha más razón, este tipo de salidas de noche, no sé si era de madrugada, no recuerdo, se deben de evitar, porque se están exponiendo ellos, su vida están exponiendo en peligro. Entonces, hay antecedentes personales, como específicamente el consumo de sustancias, que deberían de prohibir definitivamente la licencia para conducir. Entonces, se están haciendo valoraciones psicológicas, pero no se están aplicando de la manera que... Hablaban de las escuelas de manejo que tal vez tendrían algún porcentaje de responsabilidades, porque incluso algunas escuelas de manejo, y nosotros tenemos conocimiento, de acuerdo a nuestra sala de redacción que llegan, ¿verdad?, los mensajes, que a veces se les paga a los responsables de las escuelas de manejo para que hagan un concurso de quiénes van a hacer o no ese examen práctico, porque el teórico todos los pasan, pero el práctico hace un concurso y son dos o tres personas de quizás 4 o 5 alumnos los que llegan a ser finalmente. ¿Y a todos les otorgan la licencia? A todos les otorgan la licencia. Sí. Entonces, hay que ver, ¿verdad?, una revisión también, la Policía Nacional y sobre todo la Dirección de Tránsito, que vigile esas situaciones, porque muchas personas, aunque pasen por una escuela de manejo, no todas tienen la seguridad. Desde ahí nosotros podemos prevenir estas situaciones, si nosotros analizamos bien los antecedentes personales de esta persona. Una llamada telefónica. Buenos días, gracias por estar con Acción 10 en la mañana. Le escuchamos. Opinar sobre el caso, ¿me escucha? Sí, claro que sí, escuchamos. Sí, la verdad, como decía, ¿verdad?, la doctora, hay problemas también en la familia, porque viendo a alguien que está tomando, pues inmediatamente, ¿qué es lo que tiene que hacer si acaso él se opone? Buscar las autoridades para que él no vaya a tomar el vehículo y a manejar, ¿verdad? Otro de los asuntos es que con la licencia, las autoridades a veces tienen una mitad de problemas también, porque a veces los ven tomados en la carretera, a veces le dan a un soborno ahí y ya dejan conducir al conductor borracho siempre por la carretera. Y ahí es donde a veces ocurren semejantes accidentes. Y como ahora se están dando la licencia pagada en la policía y todo eso, donde no hay un examen también al alcohólico en aquellos conductores o que van a tomar licencia, entonces se está formando una tragedia. Esperamos que las autoridades actúen mejores y también los profesionales. Que Dios les bendiga. Gracias por su llamada y bendiciones igual. Hay muchos mensajes innumerables, queremos leer unos cuantos, ¿verdad?
Dan ganas de lincharlo a ese hombre por irresponsable. Hasta risa le dio al malvado después del accidente. Más mensajes de texto. Hola, esto es una gran irresponsabilidad. Deberían de haber más retenes policiales en las carreteras abiertas y en algunas zonas de la capital también, pero no para poner multas nada más, sino para prevenir. Hay horarios incluso y momentos en los que hay accidentes de tránsito y ni siquiera hay policías y se forma un caos y se provocan más accidentes. Buenos días y felicidades por su programa. Para mí, que le den pena máxima por todos los delitos que cometió ese hombre. Por culpa de él murió su hija. A esas personas no deben de darles licencia porque en todo caso siempre provocan accidentes lamentables. Hay quienes toman y provocan accidentes, vuelven a tomar y no les importa. No toman como referencia las experiencias negativas porque no se afectan ellos mismos. Miren en este caso que a él no le pasó nada, nos dice. Más mensajes de texto, dos más que voy a dar lectura. A veces la policía, cuando el conductor es un diputado o un ministro, van a favor de esa persona. Yo pasé un caso así y todo fue en mi contra a pesar de que yo tenía la razón. Está bien que apliquen las multas cuando convengan. Hay policías que aplican multas sin saber por qué o solamente por capricho. Es parte de los mensajes que nos llegan a nuestro número. Eso es cierto. Incluso a veces hay algunos oficiales que se están parando y te solicitan los documentos y ni siquiera saben manejar. A mí me tocó en una ocasión, a la hora de salir en una rotonda, ingresar a uno de los carriles y hablaba y decía el oficial que eran tres carriles cuando solo hay dos. No habían tres y hasta que ya le hice ver, ya entendió. Pero a veces hay oficiales, es muy valedero, ¿verdad?, hacerle este llamado a las autoridades que responsablemente también trabajan, y muchísimas gracias. Pero también hay que poner a ciudadanos, a oficiales que sepan las leyes de tránsito y sobre todo que sepan manejar y que conozcan perfectamente las diferentes leyes. Y ahí va a depender también que hagan una correcta prevención y de igual manera aplicación. Y nosotros andar también con la ley de tránsito, para a los que no la recuerdan, volverla a leer. Hay que tener conocimiento de la ley de tránsito, porque sí, pues a veces hay multas injustamente. Sí. Por otra parte, Odilí y Xochitl, perdón, y Jocelyn, aquí cada quien debe asumir una responsabilidad nivel personal. Vos, como madre de familia, como conductora, como persona, como hija, como todas las funciones que tenés en este mundo, debemos de tener cierta responsabilidad en las acciones que nosotros tomamos en cuenta. Sí. Porque no solamente te vas a perjudicar vos, sino a terceras personas y a seres queridos que después se lamenta profundamente. Entonces, hay que ver acá, muchos mensajes decían, hay que castigarlo, hay que matarlo. De eso vamos a hablar también, porque no es la mejor. Sí, que no se murió él, a él no le pasó nada. Entonces, hay situaciones en la vida que lamentablemente, ¿verdad?, hay personas que tienen que experimentar este tipo de situaciones, de experiencias, sí, para aprender. Como dicen, hay que tocar fondo. Sí. Entonces, este tipo de problemas de adicción o de alcoholismo específicamente, las personas hasta que tocan fondo comienzan a rehabilitar su vida y decir, esta vez sí me pasé, esta vez sí no fue lo mejor lo que sucedió, una desgracia, ¿me entiendes? Entonces, obviamente se les tiene que dar oportunidad a estas personas para que se reivindiquen. Lamentablemente tuvo que pasar esta experiencia desagradable, muy desagradable. Así sin es. Embargo, él también es un ser humano y hay que tratarlo como tal. Hay uno que solo aprende con el primer susto, gracias y afortunadamente, ¿verdad?, gracias a Dios, con el primer susto y dice, no lo voy a hacer porque casi sucede tal cosa, pero sería bonito que todos pensemos así. Lo que pasa es que el alcoholismo es una enfermedad. Sí. Ya se ha hablado aquí en varias ocasiones. Sí. Entonces, lo que estamos tratando es que la población pueda ver esto, de que hay que tener responsabilidad al manejar, obviamente, y si hay un familiar que tiene este problema, también usted tiene una responsabilidad compartida, porque están seres queridos alrededor que pueden ser afectados. Pero por no este solo tipo de personas conducta. Que toman también, doctora, hay personas irresponsables incluso que le dan a que maneje el vehículo el menor de edad. Uh-huh. También eso es irresponsabilidad. Hay personas que tienen algún problema de Parkinson, de Alzheimer y andan manejando. Los familiares que no también ven bien el llamado. Uh-huh. Hay personas que tienen deficiencia visual, agudeza visual, pero sin embargo, las responsabilidades es de todos. Yo tengo un familiar y no lo va a permitir que maneje si tiene alguna enfermedad crónica o algo que lo va a exponer a un accidente. Tenemos a alguien en línea, muchachos, me dicen sí, Pablo Emilio Cuevas, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, sí, para darnos su criterio en cuanto a esto, de cara a la aplicación de la ley de tránsito, de cara a los delitos por los cuales puede ser juzgada una persona que se ha involucrado en un percance tan lamentable así como el que tomábamos. Bienvenido, Pablito, buenos días.
Buenos días a las tres, ¿verdad? Gracias como siempre, a nombre de la Comisión Permanente de Derechos Humanos por invitarme. Bueno, es interesante este tema, pues, y muy lamentable, porque desgraciadamente hay muchas familias que están sumidas en dolor producto de actos irresponsables, porque la verdad es que así debe ser calificado, como por ejemplo el caso que ustedes estaban viendo de alguien que en estado de ebriedad pues causa la muerte a alguien y más a un hijo, o pudo haber sido un particular, pero al final causa un dolor extremo. Fíjate de que en este tipo de casos donde hay una persona fallecida cuando alguien va conduciendo en estado de ebriedad, muchas veces el Ministerio Público no lo califica como homicidio accidental o imprudente, ¿verdad? Sino que como homicidio. Porque para darle la calificación jurídica se hace un análisis de los elementos que estuvieron presentes para que se dieran hechos lamentables como este. Como por ejemplo, circunstancias. Si una circunstancia es que alguien sabe que tiene que conducir, sabe que no puede tomar si conduce, dado que puede pericia, y por supuesto sabe de que al carecer de pericia puede provocar daños a bienes y peor aún a personas, ¿verdad? Y hasta la muerte. Entonces, tomando estas circunstancias, muchas veces en hechos como este, el Ministerio Público decide darle la tipicidad de homicidio, para que la pena es mucho más grande si es un homicidio imprudente, pues. Y nosotros creemos que está bien, pues, porque hay que sentar precedentes fuertes en este sentido, y el bien superior protegido por el Estado es la vida, pues. Entonces hay que ir fuerte en estos casos, pues, y se está haciendo mucho de eso, pues. Pablo Emilio, queríamos preguntarle algo también. En este caso, las personas que iban como acompañantes, la mamá de la menor, los otros familiares, ¿pueden tener algún tipo de responsabilidad por este hecho también? Sí, podría. Hay una corresponsabilidad por una omisión, pues. Te decía al inicio, o les decía al inicio, que es de sobra conocido que cuando alguien está tomado, pierde pericia. Entonces, las personas que están en sus cinco sentidos deben de tomar medidas, si es necesario, llamar a la autoridad policial, porque a veces personas que están tomadas son violentas y se niegan a aceptar recomendaciones, pues entonces que ellos pudieron haber hecho es llamar a la policía y que las autoridades tomaran acciones. Si hubiera pasado eso, seguramente no estuvieran lamentando una muerte. Pablito, en este sentido, sí. Pablito, ¿qué sanciones se le aplica para ese familiar que hizo caso omiso a la condición de este conductor? ¿Hay algún tipo de ley que se le puede aplicar, algún delito, sanciones? Sí, por supuesto. Mira, habría que conocer más detalles de los hechos acontecidos alrededor de esto. Pero podríamos estar ante una situación de una complicidad, ¿verdad? O de una imprudencia. Y entonces el elemento, pues, podría ser de que lo vean, lo tipifiquen como cómplice de este hecho, ¿verdad? Pero habría que ver más detalles alrededor de lo acontecido. Pero sí, de hecho, hay una corresponsabilidad, pues, porque no tomaron las medidas pertinentes, pues. En cualquier familia pudo haber pasado eso, pues, también, sí. Y las familias toman medidas, como por ejemplo, te decía, forzar el que va tomado no lo haga, y buscar un conductor designado, o mejor quedarse en el lugar, pues es mejor a veces sufrir algunas incomodidades que estar ser víctima de hechos lamentables. Entonces, por eso te digo que hubo una situación, una omisión. En este caso, por parte de las personas que le acompañaban. Pablito, en este caso aplica la suspensión de la licencia indefinidamente. Por supuesto, de hecho él de hecho el juez generalmente manda este hecho, y la ley lo contempla, pues, sí. Medidas accesorias a la privación de libertad, porque podría ser ese hecho, pues, suspender definitivamente la licencia, si la ley lo contempla, pues, okay. Y es justo, pues, porque alguien que comete su mediante irresponsabilidad no es prudente
que después salga a la calle. Sí. El objetivo de este programa, Pablito, queremos agradecer tu comunicación, no es condenar tajantemente a una familia, porque sabemos que es una situación difícil también la que están pasando, sino que este caso sirva como precedente para que otras situaciones similares no se registren. Quisiéramos buscar el convencimiento de las personas. Sí. Actos como estos deben llamarnos a todos a la reflexión, porque cualquier familia podría estar envuelto en una situación lamentable como esta. Entonces, debe de darnos a pensar y a reflexionar. Como CPDH, quisiéramos también, de cara a esa prevención, que nos diera su valoración sobre la aplicación de la ley de tránsito, de la forma que a veces muchos ciudadanos lo toman. En ocasiones cometemos infracciones y nos molesta que nos vayan a multar. Entonces, quisiéramos que también usted nos diera sus recomendaciones al respecto. De igual manera, las autoridades, porque hay muchas quejas a través de los mensajes de texto, no sabemos si son ciertas o no, pero es importante reflexionar de cara a la ley también. Sí, mira, debe haber una responsabilidad en ambos sentidos. Estamos hablando de una responsabilidad en la aplicación de la sanción por parte de la autoridad sancionadora, en este caso oficiales de policía de tránsito, pero también debe haber responsabilidad por parte de nosotros los conductores, pues de que muchas veces nos molestamos cuando nos aplican una sanción adecuada, pues, pero también esto prevendrá de, o sea, evitará desgracias como esta. Pues si en el camino de este señor hubiera habido un policía de tránsito, a lo mejor lo hubiera detenido y nos estuviéramos lamentando situaciones como esta. Pues, sí. Entonces debe haber una responsabilidad en ambos sentidos, pero sí también debe haber educación vial, pues comenzar a propiciar en los manuales de educativos desde preescolar, venir creando la cultura de la responsabilidad en nuestros niños y niñas, pues. Entonces en el aspecto de la educación, creo que las autoridades están en deuda con la sociedad, pues. Hay algo que queremos compartir con usted antes de finalizar su participación con nosotros, y es un mensaje que nos llega. La policía debería estar más pendiente de la salida de las personas de los discos y bares, y desde en este momento evitar que vayan a conducir. ¿Se hace algo al respecto? Sí, podría ser una medida saludable, digamos. Este producto de estudios, y aquí los ciudadanos están aportando posibles salidas a estos problemas. Bien, podrían estar en la salida de bares, discotecas, viendo a ciudadanos que van en estado de ebriedad, que se están montando en el vehículo y que están seguramente tratando de conducir. Esas son medidas preventivas que salvan vidas, pues por lo tanto es oportuna la sugerencia del CEAN, y las autoridades deberían de estar tomando muy en serio sugerencias como esta. Bueno, muchísimas gracias, Pablo Cueva de la CPDH, ¿verdad?, que nos ha acompañado en esta mañana. Y si bien es cierto, la responsabilidad es compartida, no queremos, como bien decías, Jocelyn, victimizar más la situación ni a las familiares, pero sí, esto es importante, que se le haga un llamado de atención a los demás familiares que en algún momento van a ingresar a un vehículo y se van a predisponer, ¿verdad?, a tomar una vía con una persona en estado de ebriedad. El llamado es, ¿verdad?, también a aquellas personas que están saliendo de los bares y a veces se enojan porque quizás está un agente de tránsito, alguien que les está llamando la atención y previniendo, ¿verdad?, estas situaciones. Pero el comportamiento del ser humano, doctora, es impredecible, y la idea es siempre llamar, por favor, a la precaución. Prevengamos, nosotros también seamos partícipes de la prevención, aunque desde pequeños se nos va inculcando. Yo he visto que a veces les importa poco a la hora de tomar, a la hora de decir estoy en la moda, estoy en la onda, toman y no se recuerdan después qué es lo que sucedió. Muchas personas se han visto involucradas en accidentes de tránsito y dicen, no sé qué sucedió, solo recuerdo que salí de un lugar y ahora desperté. No quería hacerlo. Y a veces quieren tomar el estado de embriaguez como un atenuante. Yo sé que nadie quiere matar a nadie, Jocelyn. Pero en el mismo instante que tomas un volante en estado de ebriedad, vos ya tenés un arma. Vamos a hacer un corte con eso que acabas de decir. Al regresar de la pausa comercial, las conclusiones. Si bien es cierto, con la sugerencia que nos llegaba, no puede haber un policía por cada persona que esté en un bar, porque también es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, pero a lo mejor en la carretera, en una vía cercana donde hay establecimientos de este tipo, hay que hacer mayor vigilancia para evitar accidentes como este. Regresamos después de la pausa. Acompáñanos.
mesa. Bueno, y no es solamente, ¿verdad?, el sentimiento que la familia en este momento deberá estar sintiendo, una niña de 8 meses, la mamá, ¿verdad?, de ser un sentimiento de culpabilidad. Pero tampoco hemos hablado del sentimiento después de esa reacción del alcohol de esta persona. Después de los efectos. Ese grado de culpabilidad lo debe llevar al borde de los efectos. La muerte. Necesita ayuda, sí. La familia y él también. Quiero leer los mensajes y te concluye luego, doctora. En mi opinión, tenemos que dejar de buscar culpables en este accidente. Lamentablemente se perdió una vida que se pudo haber salvado. Me pregunto por qué la familia del conductor lo dejó manejar sabiendo el estado en el que se encuentra. Tenemos que concientizar, nos dicen, a toda Nicaragua. No dejen que su hijo, su esposo, hermano, amigo o padre maneje en estado de ebriedad. Si no se hace nada, entonces uno también es parte del problema y no de la solución. No les importa nada, su vida ni la de los demás. Cuando uno anda ebrio, la verdad es que no tiene conciencia de nada. Son buenos a agarrar mordida algunos agentes de la Policía Nacional, pero no hacen prevención. Ese es un verdadero problema. Yo opino que es un problema social y que la policía es la primer responsable por dar licencia a quienes no están aptos para conducir. Un último mensaje al que vamos a dar lectura porque la participación es grande, ¿verdad? Le pedimos disculpas a nuestros televidentes por no poderlos leer todos. Soy Anthony de Masaya, nos dice, mi pregunta es si está preso ese irresponsable hombre porque él merece la pena máxima. A él nada le pasó y a la pobre niña inocente pues le tenía que suceder esto de manera tan cruel, ¿verdad? Nosotros cumplimos con leer estas opiniones, agradecemos de igual manera a los televidentes que siempre se reportan. Doctor. Así es, aquí hay que ver desde muchos puntos de vista esta situación. Así es, por una parte la familia doliente, que es un dolor, ¿verdad?, que nadie quisiera pasar. Por otra parte, la acción irresponsable de este conductor una vez pasados los efectos del alcohol y que entre en conciencia de lo que sucedió y la responsabilidad que él tenía al manejar, entonces trae consigo un sinnúmero de problemas a nivel psicológico que sí, pues hay que darle seguimiento. Yo decía anteriormente, estas personas tienen derecho a rehabilitarse, a iniciar una vez más su vida, a reivindicarse, a recuperar su familia. A recuperar la confianza ante la sociedad incluso, porque esta persona va a ser reconocida en algún momento, aquel fue el que se atropelló, el accidente y esto, entonces a recuperar la confianza en él mismo y en la sociedad. Entonces, sí, por una parte la familia está dolida y aquí no estamos viendo que quién es el culpable, sino la responsabilidad que tenemos cada quien desde el núcleo familiar, es a nivel social, no solamente nos estamos enfocando en este caso. Sí, pues es lamentable, pero también han sucedido muchos casos acá en Nicaragua en donde van muchas familias y hay una persona que va manejando en estado de ebriedad. Entonces lo que queremos es prevenir este tipo de situaciones. Tomar este caso como punto de referencia para que no continúen ese sí, tipo de definitivamente de problemas, sí, sin embargo la situación se va generando cada vez más. Y estimado conductor, por favor, si hay un problema de alcohol, de abuso de sustancia, evitemos este tipo de situaciones, evitemos lamentarnos después, evitemos la pérdida de seres queridos, busquen ayuda profesional, hay centros de rehabilitación, hay alcohólicos anónimos, hay especialistas a nivel privado que podemos ayudarle perfectamente. Evitemos este tipo de situaciones y no sigamos lamentándonos y buscando responsables y buscando culpables, no salgamos en la noticia, en este tipo de noticias, sí. ¿Verdad? Entonces, por favor, un llamado a la población, un llamado a la familia, un llamado a la sociedad en general, busquemos ayuda a estas personas, concienticemos, prevengamos este tipo de situaciones. Por ahí se habla de las campañas del consumo responsable también, sí. No es simplemente que la persona va a dejar de tomar, así de sencillo. Cuando hay un problema de adicción, de abuso de sustancias, esto se debe de tratar como una enfermedad y darle seguimiento. Entonces, si la persona de vez en cuando toma y no pasa nada, tampoco hay que decir, pues nunca va a pasar. Hay que tomar también sus medidas preventivas. Entonces, por favor, los niños, los menores de edad, son nuestros ángeles, son el futuro de mañana, son las personas más sagradas que tenemos en la familia, son el fruto de nuestro amor. Entonces, por favor, cultivemos, sembremos buenos valores. Eduquemos a nuestros hijos también con nuestro ejemplo, es muy importante. Y si bien es cierto, mucho se ha señalado, ¿verdad?, el actuar de la Policía Nacional, también inmeritorio decirle, hay brigadas estudiantiles de prevención de accidentes en diferentes colegios del país, es meritorio decirlo, sí se está trabajando, sí se está haciendo algo desde la Policía Nacional, desafortunadamente, ¿verdad?, no existen los suficientes medios. Los mensajes.
Bueno, y no es solamente, ¿verdad?, el sentimiento que la familia en este momento deberá estar sintiendo, una niña de 8 meses, la mamá, ¿verdad?, de ser un sentimiento de culpabilidad. Pero tampoco hemos hablado del sentimiento después de esa reacción del alcohol de después esta persona. De los efectos. Ese grado de culpabilidad lo debe llevar al después borde de los de la efectos. Muerte. Necesita ayuda, sí. La familia y él sí. También. Quiero leer dos mensajes y concluir luego, doctora. En mi opinión, tenemos que dejar de buscar culpables en este accidente. Lamentablemente se perdió una vida que se pudo haber salvado. Me pregunto por qué la familia del conductor lo dejó manejar sabiendo el estado en el que se encuentra. Tenemos que concientizar, nos dicen, a toda Nicaragua. No dejen que su hijo, su esposo, hermano, amigo o padre maneje en estado de ebriedad. Si no se hace nada, entonces uno también es parte del problema y no de la solución. No les importa nada, su vida ni la de los demás. Cuando uno anda ebrio, la verdad es que no tiene conciencia de nada. Son buenos a agarrar mordida algunos agentes de la Policía Nacional, pero no hacen prevención. Ese es un verdadero problema. Yo opino que es un problema social y que la policía es la primer responsable por dar licencia a quienes no están aptos para conducir. Un último mensaje al que vamos a dar lectura porque la participación es grande, ¿verdad? Le pedimos disculpas a nuestros televidentes por no poderlos leer todos. Soy Anthony de Masaya, nos dice, mi pregunta es si está preso ese irresponsable hombre porque él merece la pena máxima. A él nada le pasó y a la pobre niña inocente pues le tenía que suceder esto de manera tan cruel, ¿verdad? Nosotros cumplimos con leer estas opiniones, agradecemos de igual manera a los televidentes que siempre se reportan. Doctor. Así es, aquí hay que ver desde muchos puntos de vista esta situación. Así es, por una parte la familia doliente, que es un dolor, ¿verdad?, que nadie quisiera pasar. Por otra parte, la acción irresponsable de este conductor una vez pasados los efectos del alcohol y que entre en conciencia de lo que sucedió y la responsabilidad que él tenía al manejar. Entonces, trae consigo un sinnúmero de problemas a nivel psicológico que sí, pues hay que darle seguimiento. Yo decía anteriormente, estas personas tienen derecho a rehabilitarse, a iniciar una vez más su vida, a reivindicarse, a recuperar su familia. A recuperar la confianza ante la sociedad incluso, porque esta persona va a ser reconocida en algún momento, aquel fue el que se atropelló, el accidente y esto. Entonces, a recuperar la confianza en él mismo y en la sociedad. Entonces, sí, por una parte la familia está dolida y aquí no estamos viendo que quién es el culpable, sino la responsabilidad que tenemos cada quien desde el núcleo familiar, es a nivel social, no solamente nos estamos enfocando en este caso. Sí, pues es lamentable, pero también hay muchos casos, han sucedido muchos casos acá en Nicaragua en donde van muchas familias y hay una persona que va manejando en estado de ebriedad. Entonces lo que queremos es prevenir este tipo de situaciones. Tomar este caso como punto de referencia para que no continúen ese sí, tipo de definitivamente de sí, sin embargo la situación se va generando cada vez más. Y estimado conductor, por favor, si hay un problema de alcohol, de abuso de sustancia, evitemos este tipo de situaciones, evitemos lamentarnos después, evitemos la pérdida de seres queridos, busquen ayuda profesional, hay centros de rehabilitación, hay alcohólicos anónimos, hay especialistas a nivel privado que podemos ayudarle perfectamente. Evitemos este tipo de situaciones y no sigamos lamentándonos y buscando responsables y buscando culpables, no salgamos en la noticia, en este tipo de noticias, sí. ¿Verdad? Entonces, por favor, un llamado a la población, un llamado a la familia, un llamado a la sociedad en general, busquemos ayuda a estas personas, concienticemos, prevengamos este tipo de situaciones. Por ahí se habla de las campañas del consumo responsable también, sí. No es simplemente que la persona va a dejar de tomar, así de sencillo. Cuando hay un problema de adicción, de abuso de sustancias, esto se debe de tratar como una enfermedad y darle seguimiento. Entonces, si la persona de vez en cuando toma y no pasa nada, tampoco hay que decir, pues nunca va a pasar. Hay que tomar también sus medidas preventivas. Entonces, por favor, los niños, los menores de edad, son nuestros ángeles, son el futuro de mañana, son las personas más sagradas que tenemos en la familia, son el fruto de nuestro amor. Entonces, por favor, cultivemos, sembremos buenos valores, eduquemos a nuestros hijos también con nuestro ejemplo. Es muy importante. Y si bien es cierto, mucho se ha señalado, ¿verdad?, el actuar de la Policía Nacional, también inmeritorio decirle, hay brigadas estudiantiles de prevención de accidentes en diferentes colegios del país. Es meritorio decirlo, sí se está trabajando, sí se está haciendo algo desde la Policía Nacional. Desafortunadamente, ¿verdad?, no existen los suficientes medios.
existen los suficientes áreas o puntos críticos, ¿verdad?, de mayor accidentalidad. También hablaban de las mordidas. Si hay alguien que usted cree que está siendo corrupto y le está solicitando mordida, también usted podría caer en esa corrupción si acepta dársela. Y el llamado es a usted, por favor, si encuentra a un oficial y usted sabe y está consciente que cometió una infracción, una falta, acepte la multa, hágalo, sí. Se puede hacer, porque si no, usted también está siendo cómplice de ese mal actuar de los oficiales. Y puede haber un policía por cada ciudadano nicaragüense, sí, no. Pero no nos van a andar cuidando las 24 horas del día. Creo que el cambio y la prevención depende de todos y cada uno de nosotros, y eso es lo importante, es lo que pretendemos a través de este espacio informativo, ayudarle a usted, hacerle entender que lo importante es la prevención y no criticar a los demás, porque bien decíamos, no buscamos culpables, sino simplemente encaminarnos y prevenir de una mejor manera. Este tipo de hechos dolorosos. Gracias, doctora, por habernos acompañado. Y a usted que estuvo pendiente con nosotros, muchísimas gracias, feliz fin de semana. Sean muy prudentes, no queremos el lunes noticias trágicas. Que Dios les acompañe.